Desde que yo tuve uso de razón, me dio el gusto por ser el payaso. Desde Moctezuma ya, siempre que llevaban los circos al pueblo, a Moctezuma, yo siempre me ofrecía ayudarles a pegar el cartel, ayudarles a vender los refrescos, ayudarles en lo que fuera ahí en el circo, precisamente para que me diera, para ganarme la entrada, el boleto al circo. Y ahí me ganaba esa entrada y yo vendiendo los refrescos y ayudándoles, veía siempre el show y decía, ay, yo quiero ser como aquel payasito, me encantaría ser. Por las fronteras donde la imaginación, volaremos por el mundo cantando nuestra canción. ¿Por qué el nombre de Paquito Chapoy? Mucha gente me dice. Bueno, inicialmente éramos tres, Paco, Peco y Rico, pero los otros muchachos se desanimaron, que porque les daba pena y todo eso. Entonces quedé yo, Paco, Paco, Paco. Al tiempo dije, Paco, bueno, pues Paquito, Paquito. Trabajé un año así como Paquito. Después ya me di cuenta de que aquí en Hermosillo había habido un Paquito. Pero dije, bueno, pues entonces, como ya tengo un año de Paquito, ahora voy a ser Paquito, Paquito, ¿Paquito qué? Me fui buscando el nombre, digo, el apellido. Yo viendo la televisión, trabajaba en aquel entonces, a las 3 de la tarde me iba a trabajar y veía el mundo del espectáculo con la señora Patty Chapoy. Lo veía y cuando decía la voz off, Jaime Kurke, que decía, y queda con ustedes para conducir este programa, la señora Patty Chapoy. Patty Chapoy, Paquito Chapoy, Paquito Chapoy, ese así le queda, Paquito Chapoy, Patty Chapoy, Paquito ese. Fueron en este lugar, casi en el parque infantil Deep Sonora, en 1986, en aquel entonces me ofrecieron venir a trabajar aquí, cuando en aquel entonces estaba yo en el parque Jardín Juárez, una presentación que hicimos con Armida Bernal y el Chovio Ochoa en un programa de televisión, el cual fui invitado por Rubén Ruiz. Ahí y ahí hicimos el primer sketch y luego ya ahí me invitaron a que viniera a trabajar a este lugar. Y ahora sí, llegó el ambiente y todos a divertirse. Vamos a bailar todos juntos. Mis satisfacciones son muchas. Reconocimientos, saludos, que la gente me conozca. Eso es maravilloso. Los reconocimientos es también el 90, cuando obtuve el segundo lugar a nivel nacional en el Congreso Nacional de Payasos, donde estaba lleno de puros payasos y payasos reconocidos en el ahí de como jurado calificador. Segundo lugar, pues para mí me emocionó mucho también encontrarme mucha gente que me dice, yo lo conozco a usted cuando yo estaba chiquito, yo tengo una fotografía cuando usted me tiene en los brazos, y ahora imagínese verlos ya grandotes, me emociona. Tengo tantas cosas tan interesantes por compartir con ustedes, porque la verdad, sinceramente, este trabajo me ha encantado mucho. Si yo no estuviera haciendo esto de ser payaso, Paquito Chapoy, no estuviera feliz conmigo mismo. Mi corazón hace chumpu, 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 pum, pum, chumpu, pum, pum. Y ya en la televisión, ya por ejemplo, el Paquito Chapoy me empezó a funcionar mucho porque nuestro amigo Chito Liera, de ahí de Radio S.A., me encargaba yo de hacer los anuncios de aquí del parque infantil para radio y para televisión. Y cuando decía, los esperamos en su parque infantil, informa Paquito Chapoy, Paquito Chapoy, Paquito. Y le puso ese repeat, el repeat de Paquito Chapoy, Paquito Chapoy. Y desde ahí estoy empezando ya con ese Paquito Chapoy. Pero sí, en la televisión entré ya con esa idea de ser Paquito Chapoy, Paquito Chapoy. Adiós. La hora de la comida. Inviten. Lleno de amor, y te da vueltas y vueltas con esta canción. Hola. Lleno de amor. Vamos llegando al puentecito aquí debajo de la escalinata del parque infantil. Este momento la gente siempre cuando va aquí, ¡ay! Y empiezan a gritar todos. Una gritería, y es cuando el tren también debe pitar aquí también. Y ese grito se oye casi en la mayoría de aquí del parque infantil.
son recuerdos muy bonitos que quedan plasmados aquí, que nos quedan plasmados y a la gente les encanta. Mi corazón hace chumpu, 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 pum, pum, chumpu, pum. Mi corazón hace chumpu, chumpu, chumpu. ¿Qué siento cuando me quito el disfraz, el maquillaje? Bueno, pues siento a veces frío o calor. No, no es cierto. No, yo creo que sigo siendo casi igual, aunque soy un poco serio y un poco tímido. Aún así considero yo mi personaje, pero a veces no soporta uno estar tan serio, aunque sí lo soy. Pero el maquillaje me da pues libertad de hablar, de ser más ligero y todo. Pero ya cuando no lo tengo, ya me apacigo. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para un lado y para el otro. Sí, por ejemplo, una tristeza o algo y que voy a trabajar, pues trato de concentrarme y decir, yo voy a trabajar y voy a dar todo lo de mí, todo. Encomendarme a Dios para que me dé fuerza y mucha voluntad para trabajar, porque ha sucedido tantas cosas que sí, pues es lógico que nos pasan, pero siempre digo, no, aquí no pasa nada, aquí todo está bien, entonces me voy a trabajar y procuro de que la gente no sienta, no note eso en mí y me ayuda en energía. Y ¿saben qué? La gente es la que me llena de energía también, porque cuando a veces te saludan en la calle y te dicen adiós, adiós, hola, entonces dice uno, no, aquí todo está bien y vamos a trabajar. Ánimo, energía. Mi corazón hace chumpu, chumpu, chum, pum, pum, cuchuchum, pum, pum. Porque está lleno de amor, y te da vueltas y vueltas. El mensaje que yo les doy a ustedes es que siempre hagan lo que les gusta, lo que sea. Que si te gusta dibujar, haz eso. Ahí aplica tu energía. ¿Te gusta bailar? Ahí hazlo. ¿Te gusta cantar? Hazlo. ¿Te gusta ser arquitecto? Lo que tú quieras, hazlo. No dejes que alguien te corte las alas a hacer lo que a ti te gusta. Claro, hay veces los papás no quieren que uno haga tal cosa porque no le va a ir bien, pero nos va a ir mejor aquí en el corazón. El dinero y lo demás es lo de menos. Pero siempre y cuando se haga las cosas bien, con gusto, el trabajo que usted guste, pues ahí le va a ir bien. Yo le recomiendo a todos los niños que busquen dónde divertirse, que los papás los lleven a pasear al parque, que los lleven a caminar para que van gastando sus energías y que estos niños vayan buscando qué es lo que les gusta en sí de su vida. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para un lado y para el otro. Y todos vamos a bailar. Bailamos hasta los sentados, las manos para arriba, para un lado y para el otro. Bueno, yo doy las gracias por apoyarme en mi carrera siempre, a Telemax, porque siempre desde que yo empecé he estado en la televisora, en Telemax, desde mis inicios, el 86, 87, 88. A veces sí me desaparezco, pero ahí estoy otra vez, vuelvo. De cualquier forma, siempre estoy en la televisión. Muchas gracias. También muchas gracias al Estir, gracias a Pepe Victorín, a Lupita, por hacer este reconocimiento por mi carrera en mis 30 años. Muchas gracias a toda la gente que conozco, a toda la gente, a los niños en los cuales he estado en sus piñatas. Ya 30 años, ya son algunos, pero pienso trabajar hasta que Dios me dé vida y licencia. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Rocío, porque también hemos estado algún tiempo trabajando en televisión, Rocío Rodarte, y hasta ahorita, actualmente. Muchas gracias, Daniel Barrera, que es el camarógrafo de esta edición. Gracias a todos ustedes. Su servidor, Paquito Chapoy, te desea lo mejor. Lleno de amor, te da vueltas y vueltas con esta canción. Lleno de amor, te da vueltas y vueltas con esta canción. Vamos a bailar todo junto, levanta las manos y mueve los pies. Arriba y abajo, a un lado y para el otro. Arriba y abajo, a un lado y para el otro. Vamos a bailar todo junto, levanta las manos y mueve los pies. Arriba y abajo, pa' un lado y pa' el otro. Arriba y abajo, pa' un lado y pa' el otro. Y esto se acabó. A todos les amo, Paquito Chapoy.
le pasó el micrófono. Saludos a toda la gente. Saludos a la gente que en este momento está viendo. Saludos, es hora de quebrar la piñata. ¿No se oye, Norman? ¿Eh? A ver, ¿qué le pasó, eh? Ahí está. ¿Ya se oye? ¿Están encendidos los 12? Digo uno, ¿eh? ¿Sí? Hola, 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 narices de bola. ¿Ya le pusiste? Ahí está, mira, que no se escucha, es Claudia Nevares. No se oye, no se oye. Ahorita, un ratito más, ahorita, ¿eh? Un ratito más. Es que tenemos falla aquí. ¿Le bajaste ahí el máster? Pon otro video, si quieres. ¿Sí? Ah, bueno, ahí se oye ya. ¿A poco sí se oye? ¿Sí se oye? ¡Ah, qué bueno se oye! Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy es mi celebración número 31. Saludos, felicidades a mí, felicidades a mí. El día de hoy tengo muchos invitados en este programa, es maratónico, así que vamos a hacer un programa de una hora y media y lo otro de otra hora y media, porque hay muchos invitados en esta tarde de día de ya de miércoles, miércoles 20 de diciembre. ¿Qué recuerdos cuando yo empecé de payaso? Ya vieron ahí, ¿verdad? Ya se escucha. Consuelo Muñoz, muchas gracias, Consuelito Muñoz, preciosa. Muy despacio se escucha, dicen. Que se escucha muy despacio, hay que subirle un poquito al volumen, Norman, por favor. Amigo Norman, bueno, no se preocupen ustedes, son cosas que se pueden solucionar. Y gracias, gracias, Claudia Navarre, ya se está reportando. Mi hermana Lucía Madrid, saluditos, saluditos. Súbele más, por favor, para que se oiga o apaga el radio, dijo la Tichi. Bueno, pues muy, muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo, en directo desde Hermosillo, Sonora, México, y esto es Talento de Sonora, donde da esta página. Gracias por darle like y por compartir con nosotros momentos muy bonitos, donde les agradecemos mucho porque ustedes comparten nuestra página. Y además, ¿qué comparten nuestra página? Pues le dan like, denle like, por favor, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos de corazón para dar a conocer más el talento sonorense. Y en esta tarde, pues, es una transmisión especial por mi aniversario. Y como tengo pastel aquí que les voy a dar, y luego tengo unos buñuelos. ¡Ay, buñuelos! Me dan ganas de morderlo. A ratito vienen, miren, vienen muchos invitados. Y lo voy a comer así naturalito, miren. Buñuelos. Buñuelos con no es natural. Con no es natural. Gracias. Ahorita llegará mi amiga Jacqueline Alcalá, en esta tarde, y lo además viene nuestro amigo Oscar Toscano, viene Claudia Nevares, vienen muchos invitados en esta tarde. Dora Cuña, Rubén Ruiz estará aquí a las 3 de la tarde. Tendré tacatacas y luego tenemos un estudio también ahí que ahorita lo van a ver, ya van a llegar los invitados. Tenemos estudio, estamos estrenando. Y Carmelita Rodríguez también viene el día de hoy. Sol Norteño viene a cantar los tacatacas. Ah, qué bonito, muchas gracias. Conjunto La Duda estará ya a la noche, a la tarde. Y para que estén durante esa transmisión, a todos les agradezco de corazón por compartir este momento tan bonito. Hagan su pregunta, por favor, lo que quieran preguntar. Y al cabo que les voy a responder lo justo y necesario, ¿eh? O sea, bueno, así que a todos, gracias, amigo Norman Urías, por aventarte todo este proyecto también de Talento de Sonora, por apoyar al talento sonorense. Súbale más, dice Carlos Álvarez, que no se escucha. No se escucha, dice Carlos Álvarez, gracias. Está muy despacio el audio. María Quintanar de García dice: saludos a San Felipe Jesús, un saludo a la familia Quintanar Nevares. Saluditos, saluditos hasta allá, hasta San Jesús, digo San Felipe Jesús. Mi hermana Lucía Madrid dice: Paquito, te amamos, tu familia Madrid. Yo también los amo, hermana hermosa, preciosa, mi hermana. A toda la gente, muchas gracias por estar esos 31 años de aniversario con un servidor de payaso profesional. Y la verdad, muchas gracias a los que me van a acompañar y a toda la gente que va a ver esa transmisión. Luz Ramona León Torresía dice: felicidades, felicidades, Dios te dé mucho más. Muchas gracias, Luz Ramona León Torresillas. Josué Salazar dice: ay, Josué, gracias. Josué Salazar Villegas dice: muchas felicidades, Paquito, por tu aniversario, que sigan los éxitos. Muchas gracias, Josué, y luego vienes a cantarnos aquí. A toda la gente, Eleazar Avilés Baeza, saluditos. Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos, si vamos ahora a ver un video de Navidad con una de mis invitadas que ahorita llegará, nuestra amiga Jacqueline Alcalá, y esta canción de Navidad para todos ustedes? Ahí le va. Un
de Navidad para que se pongan a bailar. Felicidades a todos, felices fiestas. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido canciones navideñas con mi gran amiga querida Jacqueline Alcalá, que ya viene, ahí viene ya mi amiga Jacqueline, viene Carmelita, Rodríguez, a todos ustedes, muchas gracias, denle like por favor a esta página de Talento de Sonora, por favor, denle like y por favor compartan, porque, uy, miren, si no vienen me voy a comer todos los pasteles que tengo, los 27 pasteles que tengo, y los buñuelos, y le voy a la piñata, porque aquí hay una piñata, miren, una piñata. Saluditos a todos, muchas gracias, buenas tardes, es hora de comer. ¿Dónde se encuentra usted comiendo ahorita en ese momento, en qué parte de la República Mexicana? Viene también nuestro amigo Daniel Flores a la tarde, a las 7:30 estará con nosotros, el conjunto La Duda también, y viene Sol Norteño, Dora Cuña, Rubén Ruiz, Jacqueline Alcalá, Carmelita Rodríguez, y además Oscar Toscano, más al rato, wow, muy bien, pues hoy muchas muchos invitados, lo comparto con todos ustedes, como la forma que me gusta a mí esto. Dice Enelda Elías, dice, muchas felicidades Paquito, éxito en todos tus proyectos, igualmente para usted, Enelda Elías, muchas gracias a toda la gente que ve. Guadalupe Ruiz dice, mande. Ah, es tu cuñada. Ah, mira nada más, Enelda Elías, es la que ve aquí cerquita, aquí en La Joya. Ah, mira qué bien, Enelda, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Cuñada de nuestro amigo Norman, gracias. Y Guadalupe Ruiz dice, felicidades Adrián, bendiciones hoy y siempre, igualmente para usted. Yo también felicito
a todas las personas que hoy cumplen o festejan algo en especial. Saludos, saludos, saludos a usted que está cumpliendo años. Miren, miren, traje miel de abeja pura. De esta sí es miel de abeja, pero esta miel de abeja para los buñuelos que les hice yo a mis invitados. Entonces dije, si vienen mis invitados, les voy a dar su con miel natural. A mí me gustan con miel natural o así sin nada, pero ya ve que hay gente que le encanta lo dulce. Pero yo nada más le voy a echar poquito, porque si no, imagínense, voy a estar hablando con un perico si de por sí no me para la boca así. Qué sabroso los buñuelos. Celebro mis 31 años. Hágame preguntas, por favor, ¿sí? Me avisa, Norman, por favor, si hay alguna pregunta ahí para leerla ahí en la Talento Sonora, a toda la gente que está viendo. Dígame cómo se escucha el audio, por favor. ¿Y está crujiente? ¿Se escucha qué? Me salieron muy buenos los buñuelos. Muchas gracias, Benjamín Valenzuela, porque se está reportando de por allá de Guadalajara, donde anda él, atendiendo a los artistas, lo cual él representa a Benjamín Valenzuela. Muchas gracias. Dice Consuelo Muñoz. Preciosa, Consuelito, hermosa. Mirando tu programa en Riverbank. Felicidades, felicidades, Paquito. Gracias, Consuelo, muchas gracias. Ánimo para toda la gente. Gracias, gracias, Carlos Álvarez, gracias a toda la gente por comunicarse. Denle like a esa página, por favor, porque nosotros tratamos de hacer transmisiones casi a diarias, y en ese día pues dije, ay, pues hay que hacer un especial, un maratón, y aquí voy a estar todo el día, si se corta la transmisión, porque a veces se corta por satélite. Les agradezco que lo vuelvan a retomar más a ratito, porque hay muchos invitados en esta tarde, ¿está bueno? Así que vamos a enviar saluditos, a ver. Vamos a poner otra canción de Navidad, aprovechando que estamos en estas épocas tan bonitas de regocijo, de abrazo, de apapacho, y deseándole la mejor de las Navidades a toda la gente que siempre está atenta. Vamos ahora con una canción de Navidad con mi mega Jacqueline Alcalá y un servidor que grabamos para todos ustedes. ¡Feliz Navidad a todos! A todas las... Era el mes de diciembre, se acercaba Navidad. Corrió gustosa a encontrarme para los dos platicar. Y su carita sonriente. De papel. Me dijo, mira papá, mostrándome los recortes. Sueño con estos juguetes que a Santa Claus pediré. Quiero esta linda muñeca, también este carrusel y una hermosa casita con colores de pastel. Sueña, sueña, niña mía, ilusiones de papel. Que esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Sueña, sueña, mi niña hermosa, que todos los sueños se hacen realidad. Oh, 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 oh
Qué bonito, qué bonito, qué hermosa canción. Muchas gracias a Jesús Figueroa, es el autor de esta canción de allá en este en de Moctezuma Sonora, del grupo musical. Saludos, saludos, saludos a todos. Buenas tardes, para ser exactos, son las 2:16 desde Hermosillo, Sonora. Esta es mi celebración número 31. Felicidades a mí mismo, a mí mismo. Ahorita llegan mis invitados, no se preocupe, porque viene la barbacoa, los tamales, llegar el chivo. Bueno, dice Mario Antonio Acedo Sánchez, felicidades Paquito, felicidades, muchas gracias Mario Antonio Acedo Sánchez, muchas felicitaciones, gracias Roberto Martínez Munro, gracias. Sol Norteño, claro que sí, Sol Norteño va a estar a ratito van a estar aquí los muchachos, van a tocar Sol Norteño, que tocan requete bonito. Manuel Minjares dice, saludos, muchas felicitaciones, Paquito, un payasito muy profesional, saludos, gracias, gracias. No, ahorita les voy a poner un sketch, ¿ok? Les voy a poner un sketch para que vean el trabajo que nosotros hacemos y que... Bueno, y que se recuerden también de cuando eran chamacos, y que era un poco yo más joven en aquel entonces. Digo, sigo siendo todavía un chamaco de 22 años, 23 años, y soy feliz con lo que hago. Si quieren preguntarme algo, ya saben, pueden hacerlo. Está bueno. Me voy a sentar aquí. Ay, qué a gusto. En este jardín tan a gusto, tan bonito. Y este que nos ha facilitado nuestra amiga Yadir. A ver, Federico Yang Castro, hola, hola. ¿Cómo? ¿Estás perdido, mijito? No, no te, no vente para acá. ¿Por dónde vienes? A ver, Sí, 18. Sí. Trinchera 18. Ah, sí, hay un papel sin Federico. Ahí voy, verás, mijito, permíteme, vamos a poner un sketch, sale. Mira, permítanme, no me cuelgue porque quiero oír su bella voz, Sí, claro, mijito. Muy bien, nuestro amigo Federico Yang ya está con nosotros. Bueno, pues, ¿qué le parece si vamos a poner? Mira, nos aventamos, sí, una canción del sketch ese que tenemos ahí para todos ustedes, recordando a nuestro amigo Juanito y nuestra amiga Sonrisitas. Un sketch para todos ustedes, ¿sabes? Ay, ¿qué hago? Estoy muy aburrida. Ah, ya sé, vamos a hacer de cuenta que es un festival para conseguir al mejor payaso para el programa. Sí, eso se va a llamar Payaso Latinoamérica Ídolo de Sonora. Y vamos a ver, ¿pero quién va a participar? ¿A quién voy a buscar? Necesito participantes para que jueguen. Sí, aquí vienen de Felipe. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a esto que es su programa de la semana, donde estamos transmitiendo en vivo, vivamente, el mejor certamen de Buscando Talento. Ah, sí, nosotros queremos participar para ser buenos payasos del conductor de la televisión. Ah, bueno, ¿y cómo se llaman? Empezamos por allá. Nos llamamos por teléfono. No, que si cuál es su nombre apelativo con el que se identifica la gente con ustedes. Ah, oh, soy Juanito y no haré travesuras. Ah, muy bien, y aquí tenemos a... Y yo me llamo Paquito Chapoy. Ah, fíjate. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora en este juego es que... Ustedes se van a presentar. Ah, bueno, nos vamos a presentar. Ay, espérense, pero yo les voy a anunciar. Bueno, muy bien. Bueno, aquí está nuestra participación va a ser que vamos a decir un... Pero no, tienen que jugar a que van a pararse aquí y van a cantar una canción. Ah, muy bien, muy bien. Esta es la participación en grupo de dueto de los dos que van a hacer el concurso. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué van a cantar? Vamos a cantar La cárcel de Cananea. Ah, ¿y usted? También la misma. Ah, o sea, usted va a cantar La cárcel de Cananea, sí. Y él va a cantar la misma. Sí, la misma, sí. ¿Y cómo va la misma? Así como la... Como la La cárcel de Cananea. Sí, ah, bueno. Sí. ¿Y ya se va? No. Ah. ¡Aplauso fuerte para recibir al dueto Miserias! ¡Adelante! Bueno, muy bien. Le vamos a cantar. ¡Aplauso! Gracias. Le vamos a cantar esa canción que se llama La cárcel de Cananea. ¡Ah, ñe, ñe!
Una, dos, tres. La cárcel de Cananea. 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 Se llama la cárcel de Cananea. No, si me queda clarísimo. Pues sí, pero, para que se le graben. ¿Qué otra cosa tiene otra voz? Sí, mi amigo Juanito va a decir una poesía. Digo, una poesía. Poesía. Ah, una poesía. Bueno, yo puedo decir una poesía también. ¿Necesita que le tenga el micrófono o no? No, no. Ah, entonces háganse para allá, yo los voy a presentar. Y ahora con ustedes en su participación individual tenemos la participación participativa de Juanito con una bonita poesía que se llama El Payasito Monologuito. ¡Adelante! ¡Aplauso para recibirlo! ¿Qué vas a hacer cuando grande? Me preguntó mi papá. Y yo contesté al instante, un payasito nomás. ¿No quieres ser ingeniero, doctor o licenciado? No y no, que solo quiero ser un payasito nomás. Me embadurnaré la cara de blanco y de colorado. La nariz será un pellizco, la boca de lado a lado. El cuello como carrizo, el abdomen como nozal. Y un barquito de papel de gorro me servirá. Cantaré con mucha gracia, diré chistes de a montón. Y estarán todos contentos, felices de buen humor. Y mi papá complacido de ver tan gran exitazo dirá, qué orgulloso estoy de que mi hijito sea un... ¡Bravo! Ay. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oiga, amigo, sabe otra. Sí, yo me sabo otra. A ver, pues, hágase usted para allá y usted para acá. Miren. Y ahora, fíjate tu presentación. Y ahora presentamos la participación individual de Paquito Chapoy con la podecilla. ¿Cómo se llama? Se llama Hojas. Con la poesía, Hojas. Hojas, sí. ¡Aplausos para recibirlo! Gracias, gracias. Esto se llama Hojas. Hojas. ¿Cuántas hojas secas? Hojas secas por aquí. Hojas secas por allá. Hojas secas por el norte. Hojas secas por el sur. ¿Cuántas hojas secas? Pero me pregunto yo, ¿quién comió tantos tamales? Ahí estamos ya, ahí estamos. Miren, ya llegaron los invitados. ¡Bravo! Aquí está nuestro amigo Federico Yang. Un aplauso fuerte. Viene el canal 12 ahorita, ¿no? Sí, venimos del programa de televisión. Acabamos de terminar, ahorita de lunes a viernes lo tenemos de 1 a 2. Ajá. Junto con mi amiga Gilda, que te envió un abrazo. Gracias. Muchas felicidades. Ah, perdón, vamos a encender. Ah, sí, ahí está encendido, Norma, ya. Ahí está también el mío, está encendido. Venimos ahorita del programa, como te decía, es de 1 a 2 de la tarde. Uh-huh. Y Gilda Valenzuela, con la que trabajo actualmente en este programa, te manda saludos. Gracias. Te felicita en tu aniversario número 31. Gracias. Te ves más grandecito, ¿verdad? Pero, sí, pues, muy correteadito. Ahí andamos en esto de la carrera, más o menos. Sí. Yo el año pasado, bueno, en octubre, cumplimos 31 años. Sí, no, es que yo me acuerdo cuando en mis inicios, ese que iba a ayudarte ahí a Radio Festival, a estar ahí de encimoso, ¿no? Sí, era muy largo. Sí. Gracias por brindarme esa oportunidad, porque ahí era donde yo andaba buscando, pues, entrar al medio. Sí. Sí, y bueno, también estaba en ese tiempo Humberto González. Sí, claro. Estaba con nosotros trabajando, recién se había ido de Radio Sonora para con nosotros ahí. Y pues bueno, la cosa es que tuvimos la oportunidad de conocerlo y desde entonces inició una amistad muy bonita. Así es, no, pues qué bueno. Y aquí está Carmelita. Bravo, Carmelita. Pásele, quien va llegando, pásele. Jacqueline, hombre, pásele. Muchas felicidades. Gracias. ¿Qué se siente cumplir 31
No. Delo, pero luego regréselo. Siéntese, mire, aquí cabemos. Sí, ahí cabemos, Ay, qué rico hueles, Paquito. Sí, es que me bañé, tenía como 2 semanas que no me bañaba, hombre. Sí. Sí, déjeme a ver si es a la mejor algún cliente. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. Qué bonito, qué gusto verlos tan bonito, tan guapo. Claro que sí, claro que sí. Sí, como a las 3, yo estoy tan feliz de festejar todos estos años de trayectoria de Paquito, porque me siento parte de todas esas alegrías, de todos esos años, de todos esos triunfos, de todas esas caritas sonrientes que has hecho, Paquito. No, gracias, la verdad. Aquí tengo uno. Bueno, sí se oye bien, sí. Así nos dicen, La entrevistada salió la entrevistada. No, muchas gracias por contar con esa presencia con ustedes, Jacqueline, mi amiga del alma, Carmelita preciosa, que ya la conozco, eso me encanta mucho sus canciones. Federico, pues toda una trayectoria en lo que es en la televisión y todo lo que es eso de radio, ¿no? Otro querido, sí. Hablando ahorita que vengo de Jacqueline, pues fíjate, nada más una primera impresión de que me llevé que una piñata de la niña más grande de Gloria Elvira Biebrich, a quien enviamos un abrazo, fue Paquito Chapoy, fue a animar en un local para fiestas ahí en la Centenario. Sí. De repente Paquito de Arián dice, bueno, vamos a presentar a un artista que va empezando y que no sé qué, y que va a despegar y que va a crecer mucho. Eso sí, creo que no creció mucho porque se quedó chaparrita, era Jacqueline Alcalá. Fíjate, sí, traía un bozarrón y decía, ¿y esa niña y esa chaparra? Y nosotros, la verdad, yo recuerdo, estaba Hilda, estaba yo, estaba algunos compañeros de radio en ese tiempo, y viendo cantar a esa niña que llevaba Paquito Chapoy invitada a la piñata de Gloria, de la hija mayor de Gloria, sí. De la Susi. Sí. Y ahí estaba ella. Sí, me acuerdo, sí. Fue ahí en el casillito amarillo. Sí, en el Centenario. Y sí. La veías tú y dices, ay, caray, pero es que desde entonces tenía el bozarrón. Sí. Y decías tú, pues esta pues va a llegar lejos. Sí. Y pues bueno, ahí empezó ella. Sí. Bueno, por lo menos ahí la vi yo por primera vez. Sí. Yo la vi por primera vez. Llore, mijita, llore. Ayer estaba viendo, ayer estaba viendo precisamente unas fotos, Paquito, porque tocó barrer la casa. Ah, okay. Y estaba viendo, estaba acomodando unos álbums ahí y estaba viendo unas fotos donde me estoy maquillando para ir al parque infantil para actuar contigo. Y las primeras presentaciones que yo actué fueron primero cantando, ¿no? Nada más. Sí. Después Paquito me empezó a invitar a sus piñatas. Entonces me empecé a maquillar. Y yo bien feliz le decía, yo soy la payasita Sopita. Ajá. Yo soy la payasita Sopita, pero como pues en ese entonces no sabía hacer muchos juegos, ahora sí sé hacer muchos. Muchos. Pero bien léperos. Entonces en ese tiempo pues no sabía hacer muchos juegos, pero Paquito me daba la oportunidad de trabajar con él. En las piñatas, y era la forma así que podía llevar dinero a mi casa de ayudar a mi mamá. Y ay, Paquito, cómo te agradezco de verdad el que me hayas enseñado a trabajar honestamente, a ganarme el pan de cada día. Ay, porque me ha tocado conocer cada ser humano tan rehuevón que digo yo. Digo yo, ¿cómo no les tocó la fortuna que conocieran a Paquito Chapoy y les enseñara a trabajar desde chiquitos? Pero de verdad, Paquito, te agradezco en el fondo de mi alma que me hayas involucrado en el mundo de la música, que me hayas enseñado a trabajar honestamente, porque es algo muy grande, es una herencia que con toda mi vida nunca te lo voy a terminar de agradecer, de verdad, sinceramente, desde mi corazón, porque
porque primero pues pude ayudar a mi mamá, ahora gracias a eso puedo sacar adelante a mis hijos, que ya son algunos, y pues gracias a Dios ahí los estoy sacando adelante, los estoy navegando, pero gracias al trabajo honrado que tú me has enseñado a hacer. De verdad, te lo digo, muchísimas gracias. Oh, no, y luego lo has hecho muy bien tú, Jacqueline, porque sinceramente tú te has aplicado a hacer lo que te gusta. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, lo que a uno le gusta hay que hacer, sea la profesión que sea, ¿no? Si eres carpintero, si eres cantante, si eres payaso, si es lo que sea, pero hay que hacerlo, hay que casarse uno con la carrera y tener esa responsabilidad, y tú lo has sabido llevar muy bien. Felicidades. No, muchas gracias. A mí, por ejemplo, cuando... Cuando a mí me preguntan así, pues las nuevas generaciones, ¿no? Que ya están, que mucha gente que está tratando de hacer carrera en la música y que se acercan a mí a pedirme algún consejo, yo les digo, si quieren entrar en esta música, en el ambiente de la música, yo les digo, primero, yo les aconsejo que estén muy conscientes que es una carrera de resistencia, no de velocidad, es de resistencia sobre todo, porque a veces hay rachas buenas, a veces hay rachas malas, y eso lo tiene que hacer consciente uno, pues, de que no siempre vas a estar ahí, o sea, aunque, por más que hagas, por más que trabajes. Otra cosa, si realmente quieres hacer una carrera, es desayunar con música, comer con música, cenar disciplina. Con música, disciplina. Yo me acuerdo que desde niña mi mamá siempre, yo me despertaba asustada porque, ¿qué mamá, qué? O sea, yo veía así que muy cerquita a mi mamá y ella me desenredaba a mí de aquí del cuello siempre los audífonos, porque yo siempre me dormía escuchando radio, escuchando música, escuchando los éxitos, tratando siempre de aprender de la gente grande, de la gente que ya estaba consolidada, pues de grandes artistas. Yo siempre he dicho, ahí está la escuela, ahí están todas las carreras de todos los grandes artistas, ahí está la escuela, la aprendemos toda la gente, pues que no tenemos dinero como para ir a una universidad, a Harvard ni a ningún otro lado, pero ahí están las carreras de gente muy ejemplar, como la de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, de José Alfredo, de tantas, pues, que de Lola Beltrán. Ahí están toda la trayectoria, toda la discografía de ellos. O sea, hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Sí, claro. Es que esto es de que te guste lo que la te cosa guste. Es siempre estar receptivos, exacto, receptivos. Exacto. Es que muchas veces hay artistas que se hacen, no nacen. Hay unos que se hacen y otros que ya nacen con esto, que ya lo traen. Por ejemplo, en mi caso, mi familia, todos músicos. Son músicos. O sea que yo crecí con la música en mi casa, mi papá, mi hermano Francisco, que tocaba con el mariachi Las Águilas, y mi hermano José Luis, que todavía toca en el grupo Tierra Norte. Mi hijo, le heredé el gusto por la música. A mis dos hijos más chicos, es el vocalista del grupo Los Compas del Pueblo, el bajista. Y nosotros ya, de hecho, ya traemos la música por dentro, como quien dice, ¿no? Y yo, al revés de Jacqueline, yo llego a mi casa y lo que yo no quiero es oír música, la verdad, porque yo llego cansada, lo que quiero es dormir. Ya música, ya oí mucho. No, o sea que somos diferentes formas de... Quizá tú porque no te criaste con músicos como yo, y yo sí, pues, o sea que yo la música la oía todo el santo día en mi casa, ensayando, mi hermano con el mariachi, mi papá con su grupo, mis hermanas, las dos más grandes. Pues ya muy buenas. Escuela durante todo el día. Sí, muy buenas para cantar. Sí. Mi mamá inclusive también sabe cantar. Mamá tiene 90 años y todavía. Bendito sea. Le gusta la musiquita. Nada de música, nada de cantar. Oh, pero tú también iniciaste mucho dentro de esto de la locución por herencia también, ¿no? Sí, hay una herencia, claro, mi señor padre, que en paz descanse, el señor Marcelo Ureña, el tío Marcelo. Sí.
pues fue el que a lo largo de todo el tiempo, cuando estaba chiquito, me llevaba pues, allá a Canal 6, a su programa, sí. Sabateando. Club Todos también tenía. Entonces también justo con él empecé a ir los sábados a ese programa, me llevaba muy pequeño y justo antes de que empezara el programa nos dábamos la vuelta ahí por la colonia, ¿no? Antes de entrar al programa. Y empezó el gusto por ello, empecé a saber a Miguel Luna, quien era la voz oficial de Canal 6, que decía a continuación Club Todos Canal 6, lo decía en vivo, lo que son los teasers o los promocionales de los del canal. Vi al señor Jesús Antelo, que todavía está ahí en Antelo, ¿sí? Conchita Yanes, que estaba jovencita, también estaba ahí. Muchos compañeros que hoy en día pues, ya están retirados, pero que me tocó ver cuando yo estaba pequeño ahí. Y ahí nació el gusto, incluso ya después, ¿quién diría que con el paso del tiempo tendría un programa infantil? Fíjate. ¿No? Que durante 16 años me tocó hacer ese programa infantil y justo de ahí salió del programa Sabateando o Club Todos, que ya fue en su última etapa, ya después haría Nunca es tarde, ¿no? Sí, lo último que hizo el tío Marcelo, que hoy en día llevó un... Con Noemí, también González. Sí, Mimi. Muchos, sí. Mimi González. Me tocó acompañarlos ahí al asilo ancianos a hacer también. Un programa también. Sí. Ahí fue, pues más o menos ahí nació el gusto por los medios. Por los y medios. Por la publicidad. Sí, porque era muy buen publicista. Era caricaturista, publicista. Él era así, y ahí nos gustó nosotros por la publicidad. Incluso cuando empecé en radio, él se me acercaba y me decía, es que como locutor no vas a ganar mucho, no vas a hacer gran carrera. Fíjate. Y así es lo que me decía. Y entonces, pues ya después de 31 años, pero un arrepentido, no. Sí. Pero es que él me decía, vete por la publicidad, así me decía él, por la publicidad. Sí. Y pues me pegué a grandes maestros y afortunadamente salimos adelante. Así es. Sí. Pues muy bonito todas las palabras, Carmelita, pues dentro de la música, con toda su familia, Federico, pues ahí vienen las raíces, ahí se va heredando, ¿no? Sí. Jacqueline, ¿alguien de tu familia cantó, cantaba? Ahí se va heredando, pero yo siento que, volviendo al cuento, ¿no? Sí. De Paquito Chapoy, tú has sido así como que el hilo conductor, ¿no? Que has ido uniendo, entrelazando vidas, pues, porque has sido... amigo en común de mucha gente aquí del medio que has formado una familia, Paquito, con tu carrera, ¿verdad? Una familia Telerín. Sí. Una familia Telerín, no. Me encanta. Yo conocí a Paquito por medio de Jacqueline. Una vez que estuve Jacqueline allá cantando en un parque, no me acuerdo dónde. Conocí a tu mamá. Aquí en La Pitique, ella por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. De Radio Sonora. Estaba tu mamá que... ¡Qué buena memoria tiene! ¡Me estoy volviendo loca! Estaba tu mamá, que en paz descanse. Sí. Estaba tu papá. Mi papá. Y ahí los conocí, por cierto. Y luego me dijiste... Que siempre le daba vergüenza a mi mamá que la saludara. Ay, no, pero era una persona. Y me jacto decir que se quedó con ganas de que tú y yo grabáramos un disco en dueto. Sí. Pues háganlo ya. Y le gustaba mucho. ¿Necesita siempre, productor? Siempre. Porque yo también necesito. No, lana, lo que necesitamos. Sí, por eso. Por ya no se paramos. Ya ahí, no paramos. Ahí fue donde conocí a Paquito. ¿Y qué te dije? Ay, te dije, qué sangrón el Paquito. Le dije, ¿por qué? Me dijo la Jacqueline. Porque, ay, me lo presentaste así como que no le caí bien, no me hizo ni gracia ni nada. Sí. Y entonces fui y me senté muy triste. Y luego me dice Jacqueline. Es que así es él, muy serio. Ajá. Después, conforme lo fui conociendo, me fue cayendo perfecto. La primera impresión sí. es la más importante, pero no. Sí. Después nos tratamos muy bien, nos conocimos y ahora somos excelentes amigos. Gracias a Jacqueline que nos contactó. Así es, no sé, sí me acuerdo que ese iba usted y su hija María José, usted el pelo largo, muy bonito, así, que porque iba a Tucson. No, sí, que porque iba a Tucson. ¿Quién? ¿Yo? No, iba a Tucson, Carmelita, se estaba despidiendo. Sí. ¡Qué mala cómo lo llevaste, sabes! Sí. Inclusive una vez, estábamos en Phoenix, yo y perdón el burro por delante, Jacqueline y yo, en casa de mi hermana, que hoy es tu comadre. Y estaba, hizo un frío tremendo allá en Phoenix, que se congelaron las fuentes. Entonces nosotros teníamos que viajar esa noche con ese frío tremendo. Jacqueline se puso como 10,000 suéteres, 10,000 calcetines, 10,000 pijamas. Y luego dijo, Carmelita, si preguntan quién soy en el camión, no me conoces, no soy yo. Resulta que nos bajamos en Nogales. Uh-huh.
a un mandado, no me acuerdo qué, y ella me dijo, ahorita vengo, Carmelita, aquí me esperas. Y resulta que una señora que venía atrás de nosotros, oiga, me dijo, ¿verdad que es ella que viene acá? Y viene en el camión tu pesa. ¿Por qué? Le dije, sí, porque la conocí en la voz, me dijo. Mira, por más cobijas que te pusieras, Pero veníamos bien a gusto viajando, sí, a gusto, con el frío, pero bien cómodas. Qué bien, qué bueno, pues muchas anécdotas. Mucho gusto, hay anécdotas y luego todas son muy bonitas, hay que recordar, pues como dice aquí nuestro amigo Edgardo Robles, dice, muchísima felicidad, Dios te bendiga, te admiro mucho, el gran desempeño para lo de tu trabajo, enhorabuena, que sean los éxitos, me saluda mucho a Jacqueline Alcalá, es originaria de nuestra región del Río de Sonora, Edgardo Robles. Sí, sí, claro, yo, bueno, pues todos mis orígenes son de ahí, de San Felipe de Jesús. Uh-huh. Mi madre ahí nació en el San Felipe de Jesús, y pues nosotros nos criamos bañándonos ahí en el río del Jojobal, comiendo costillas, ahí que me acuerdo que mi tata se enojaba mucho porque decía que éramos muy para comer las costillas, porque no le quitábamos bien toda la carnita entre el... Ahora sí lo dejamos pelón el hueso, ni hasta el tuétano le sacamos a los huesos, pobrecitos. Hombre, sí, dice. Ahora sí, el hambre es canija, dijo mi mamá. Saludos, Lupita Fernández, allá en San Carlos, Lupita, gracias. Lupita Fernández. Dice, qué gusto de verlas, verlas aquí, muchachas, y caballero también. Y dice, recordar es vivir, sin lugar a duda, el apoyo entre los integrantes de este medio debe ser para fortalecer los lazos de hermandad y apoyar a las nuevas generaciones. Muchas felicidades, y qué más verte rodeado de grandes personalidades. Ay, para llorar, sí, ya qué sé. Bárbaro. Así es, sí, yo siempre que tengo muchas ganas de llorar y que no quiero llorar, me aprieto la nariz así para arriba. Sí, para arriba, bueno. Gracias, Eleazar Avilés. Eso es algo muy importante lo que acaba de mencionar Eleazar, porque yo creo que es muy importante ir dejando amigos. A cada lugar que vayas, y yo creo que eso es básico para el crecimiento personal, antes que el profesional, para el personal, porque yo creo que si vas siempre con la mente abierta, con el corazón abierto, con el espíritu abierto, de siempre aprender de tus compañeros, yo creo que eso te engrandece como persona, y aparte vas dejando un camino abierto para otro futuro encuentro, ya sea contigo o con los que vienen atrás de ti, con tus hijos, porque esta vida es muy 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 pasajera, muy rápida, muy efímera. Entonces nosotros no vamos a estar una eternidad, pero hay que dejar una buena impresión de tu persona para los que vienen atrás de nosotros, ¿no? ¿Verdad, Fede? No, sí, de hecho así lo creo yo, en esto de, no solamente en el medio, sino en esto de la vida. Creo yo que siempre debes de cultivar buenas amistades, y si no se cultivan buenas amistades, por lo menos cultivar buenos momentos gratos, que te permita en un momento dado volver a ver a la cara bien a esa persona que te topaste con él en el anterior, y que no te la volteen, porque quizás a lo mejor, como tú bien dices, en el camino a lo mejor no se hicieron amigos, convivieron un tiempo, ya sea en el trabajo o en la escuela, o fueron compañeros en algún lugar y no cultivaron la amistad a lo largo del tiempo, pero creo que quedó una muy buena semilla, que si se vuelven a encontrar, creo que es gusto, es un placer volvernos a ver y tener, claro, la certeza que lo vas a ver con derechito a los ojos. Esto es no cultivar enemigos, porque los enemigos te vienen solitos, ¿no? Pero no cultivar a ellos, siempre cultivar sobre todo las buenas relaciones. Así es, sí. Tarde que temprano te dan resultados. Claro, claro, sí. Aunque no lo busques. Todo lo bueno, ¿no? Aunque no todo lo busques. Todo lo bueno viene. Sí. ¿Ah? Así es, bueno, dice Anuar Alfonso, mucha felicidad, muchas gracias. Dice también María Guadalupe Barrera, saludos desde Guaymas, Sonora, muchas gracias por vernos también. Lupita Figueroa, muchas felicidades, que Dios te bendiga, Paquito. Muchos saludos, los quiero mucho, dice Margarita Flores, gracias, esposa de Oscar Toscano, que al rato va a venir Oscar Toscano, de Boca Aguada. Saludos, al rato va a venir, viene Daniel Flores, viene el grupo La Duda, El Travieso, y también. Sí, un mes y medio tienen. Sí. Ayer entrevistamos unos... Mi forma de ser. No, también hay una canción de una canción
Ah, ok. Te invito a bailar. Una cosa así. Te invito a bailar. Si está escuchando en la radio. Fíjate. Oh, no, pues, ay, Dani, le llevan muy bien, ¿eh? Al rato van a venir los chamacos. ¿Quieren agua, soda, culé? ¿Qué les traigo? A ver, no, a ver, no, sigan no, platicando, no, por favor. Tan buena que está la plática. Ah, bueno, sí. Buñuelo, pastelito. No, tú sientes. Ah, bueno, pues, está bien, bueno. Hay mucho tiempo para llenar, sí, la tristeza. Sí, oigan, ¿qué les parece si ponemos una canción de Carmelita acá, nuestra amiga Carmelita, sí, para escucharla cantar, para que sepan quién es Carmelita? Sí, así te canta muy bonito. ¿Y qué le parece si la vemos? Sí. Y ahorita continuamos aquí. Gracias por estar con nosotros este día tan bonito. Sí. Qué bárbaro. Al margen del tiempo, no se miden palabras, no se miden caricias, no se miden detalles. Este amor es el nuestro. Este amor es un amor despierto. Este amor es un amor muy cierto. Es más lindo que un sueño, es más grande que el cielo, es más grande que todo. Este amor es el nuestro, este amor que nació entre los dos, tiene detalles de prohibido, al instante se da sin reservas, un amor que antes no había vivido, lo encontré y me siento dichoso. Qué bonito. Traía de negro, pero le dije, ¿sabes qué? La otra vez fui de negro, préstame un vestido. Ah, ok. Te lo prestó.
Sí. Blusa de la Carmelita. Muy bonito, muy bonito. No, pues encantado que estén aquí. Canta muy bonito, Carmelita. Muy bonita canción. Un aplauso para Carmelita, Carmelita. Y aparte también al compositor, sí, Carlos Gagiola. Hay que reconocer el talento de Carlos Le he hablado, Gagiola. Pero me manda el buzón. Yo muy creo que mala onda. Sí, a lo mejor el teléfono está mal, ¿no? Sí, la verdad que gusto que estén aquí, en esta página Talento Sonora, donde pues damos a conocer a la gente el talento y con mucho gusto la damos. ¿Quién le quiere pegar la piñata? Ahorita que hice talento, ahorita que Carlos Gagiola, sí, me acordé una anécdota con él. Sí. No con él, ¿verdad? Sino no como lo conocí. Ah, ok. Porque Carlos Gagiola es un personaje que por poco más de 40 años más o menos. Perdón, Carlos Gagiola, ahora sí alcanzan para acá. Mira. Perdón, Carlos Gagiola en los medios, bueno, en esto de la artisteada y todo de la, uh-huh, de la música. Sí. Yo recuerdo que trabajaba de empacador en el BH Fiesta. Ah. Trabajé muchos años ahí de empacador durante toda mi secundaria del 79, cuando fue que abrieron, nos entrenaban y todo. Y las tiendas BH, para las cuales después trabajé como voz oficial de la imagen. Sí, lo. Hacían eventos en las tiendas grandes. Las tiendas grandes eran aquel tiempo el BH Centro, BH Fiesta y el Plaza Grande. Ajá. Eran las tres tiendas grandes. El Plaza Sur todavía no lo abrían en ese entonces. Y hacían un festival. Carlos Gagiola llevaba una serie de muchachos y de jovencitos que bailaban y cantaban. Ajá. Y él era el que presentaba, él era el director de ese evento. Entonces cada 15 días iban al BH Fiesta, y ponían un escenario en una parte dentro de la tienda y se ponían a cantar y a bailar. Y había grupos entre los que podía ir, todavía hoy recuerdo y le digo porque son amigos en común. Sí. Y que cantaba él, bueno, no sé si cantaba, pero sí bailaba, Rubén Artemio Méndez. Ah, sí, sí. Entonces, ahí me ahí me tocó verlos, o sí, sea, yo estaba. Yo también iba al. Muy ¿vale? chiquito. El otro amigo de Rubén Artemio. Ay, el que vende los boletos. ¿Quién? que tenían el de este pozole. Grupo Pozole. Ok, Grupo Pozole, están los Lilitos con Chamoy, que están ahí los caballeros, ¿no? También. Sí, sí, sí. Había mucha gente que andaba en todo en este medio. ¿Cómo se tiene uno? ¿Américo o no? ¿Cómo se llama el muchacho? Ay, no recuerdo. No, a mí me tocó ir a la inauguración de BH Fiesta. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí trabajando y no, me acuerdo que me iba bastante bien con la empacada. Entonces, duré bastante tiempo trabajando. Ya incluso ya me dio pena después porque me identificaban en ese tiempo que trabajaba de empacador y ya estaba en la preparatoria. O sea, desde la secundaria hasta la preparatoria. Entonces, oye, ¿qué nos hace la prepa? Sí. Ah, sí. Ok. Y ya, dije, estoy muy grande. Y me tuve que salir. Creo que ya crecí. Dije. Sí, sí. Así fue. Antes me quedaba aquí la mesa de deja tú la bolsa de papel. La era. Bolsa. Y luego ya te quedaba. Por aquí abajo. Estuvo una cantante ahí muy. Yuri. Estuvo Yuri, pero. Otra. Viva la gente. También estuvo ahí en la inauguración. Bien suave. Muy suave. Me encantaba, yo vivía cerquita. BH Fiestas. Ahí fue donde conocí a Carlos Gagiola. Entonces llegaba Carlos Gagiola y tú le quedabas viendo. Mira. A mí me tocó que nos llevara pues a un grupo de niñas, pero no me llevó aquí al Fiesta. Me acuerdo que nos llevaba cuando se inauguró el de acá del Plaza Grande. Ajá, a la Conasupo. Así sí. Es. No, y allá, sabes que allá había un escenario muy bueno que era Café Plaza. El Vasco, tienes razón. El Vasco, razón. El Vasco sí. Con el Rubén Vasco. Artemio. Les traje una bolsita de dulce. Ah, muchas gracias. Bolsita de dulce. Trae mazapán, porque sí, claro que sí. Trae chamoy. Trae chamoy. Porque el mazapán es lo que siempre les quito a mis hijos. Sí. A mí me gusta el pelón pelo rico. Fíjense que primero, cuando llevaba a los niños a las piñatas, antes de darle las bolsitas, primero se las abría y les decomisaba el mazapán. Ajá. Les digo, decía, no, este así no, lo. Porque este es de. Ajá. Madre. Mira, ya no sé quién es que se antes lo que la agarren. Ajá, antes que lo agarren. Se lo decomisaba y ahora mira qué lindos, qué maduros son mis hijos. Sí. Ahora que los llevo a las piñatas, ellos solitos abren sus bolsitas de dulces y mamá, porque aquí si no, estás. Ándale. Dije, bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. Ya me empezaron a dar el mazapán, dije. Después. Al rato nada tolita así nomás. Sí, sí, oye, hablando de amigos, ahorita me dio mucha risa porque vi una foto de nuestro amigo Rubén Ruiz. Sí.
Almada, okay. Rubén Ruiz, y luego pone, ya me voy, ¿dónde me están esperando? Puso. Ah. Y yo, o sea, yo con ganas de hacerle una broma, pero sí, pues no se la puse, porque ajá, luego se malinterpreta. Y le puse, ya te estamos esperando, pero en el asilo de ancianos. ¡Ah, pásele! ¡Pásele! ¡Pásele, pásele! Merita, Cuña y Rubén Ruiz. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya llegué! Estamos hablando. Es que, Rubén, les estoy diciendo, hablando de amigos, le digo, ahorita acabo de ver una foto de Rubén Ruiz que puso, vamos a ver otro ¿a dónde voy? ¿Dónde me están esperando? Y yo te iba a poner de broma, te iba a poner, aquí te estamos esperando en el asilo de ancianos. En el asilo de ancianos. Sí, allá nos vemos. Muy pronto. Y aquí está Dorita, nuestra amiga Dora. Dorita. La más querida. Y Rubén Ruiz, gracias, gracias. Qué onda, muchísimas gracias. Miren, ahorita les adelanto que les van a entregar, ay, me estoy cayendo, les van a entregar una bolsita de dulces. Ah, desde sí, ahorita ya, les ya, digo ya, que el mazapán es mío. La bolsita de dulces. Cuando ya no vayamos. Ay, bueno, porque tengo hambre y de comer así algo bueno, ¿no? Ah, sí, claro que sí, de hecho. Algo de así, ¿no? Gracias. Que está en el programa de tele, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero sigan platicando mientras yo voy por las pizzas. Ya. Hay un palito, mira, para. Ay, pa quebrarte la piñata. Pa sacarte todos los dulces de adentro. Ahora te voy a platicar cómo conocí a Rubén Ruiz. Agua, Rubén. Esa noche no me quiero. No, probar. Oye, Carmelita, agua. Les decimos que trae la soda que nos están dando. Y esto es bacanora, ¿o es agua? Ay, llámala. Sigan platicando, me da mucho gusto que Paquito, estén aquí. No, porque sea tu cumpleaños, te tienes que atravesar por las cámaras. O sea, hay una producción. O sea, hay una producción. ¿Cómo se ruega? Norman, también regaña aquí al Paquito. Aquí saliendo del noticiero. Oigan, ¿y qué están recordando? Para ubicarnos, ¿no? No, ahorita no, capaz que ahorita ¿qué no venían sintonizándonos? No. Veníamos escuchando a la vieja esa que nos ubica, ¿no? Dioso, como el solo. Oye, el Rubén venía callando la GPS. Cuando se muera Rubén Ruiz le van a poner una caja a él y otra para su lengua. Es que esta la señora del GPS me traía más harto que... ¡Ya cállate! A mí también. Hasta que se lo juro. Ahorita ya, ¡cállate, pinche vieja! Me se lo juro que a mí me hizo dar como cuatro vueltas en la misma cuadrita. No, y es que decía, nosotros su destino está a la izquierda, dice. Y yo sí. Tengo la izquierda. No, sí. Y luego llegaron las pizzas. Y luego me dice la mujer que habla ahí en el teléfono, llego. ¿A dónde llegué, perra? Aquí no es donde vengo, sí, le dije. Siempre te mando a otra parte. Sí, o sea, te lo juro que me dejó en la calle de atrás. Y luego aparte habla en inglés, ¿no? Todas las calles, sí. Por ejemplo, la Simone Blay le dice Simon Blin. Sí. Y luego la de aquí, no. Y yo decía, ¿cuál en tres minutos llegarás a tu destino? O sea, pero no la entendía yo. Llegas un lote baldío, ¿sí? Ajá, a la calle, a train. Qué bueno que llegaron a tiempo aquí porque acá nos dejan por la puerta de atrás a los invitados. Acá sí. Siempre sí, todo es se cierto. Reporta por acá, sí, en, sí, sí. En el baldío, no hay que creerle, mejor hay que notar en el papelito. Sí. Les quiero invitar a pizza, miren, está caliente. Paquito, ¿y esa es la comida a la que nos invitaste? No, eso es un entremés. El chivo, a lo mejor. El chivo, hace mucho que llegó. Hace mucho. Ya llegó con bien al horno. A ver, su platito. Y de postre, un bollito. Ese lo dan de. Le un ponte duro. Ah, no. Sí. A ver. Cada quien. Que muerde el pastel, Dorita, a ver. Dorita quiere morder el pastel. ¿Pero por qué? Si ¿por no qué? Yo ya quiero morder otras cosas. A ver quién lo va a morder. Sí, dijo la envidiosa, ¿no? ¿Por qué? Dijo la diabética. A ver, Federico, que le pegue a la. Si va para el mueble, ese con los diabéticos. A la piñata. A la piñata. Mira, a la gente que se está reportando, muchas gracias. Barragán Octavio trae piquete la soda, ya me di cuenta. Ah, que trae piquete la soda. Sí, la verdad. Ah, pues no la sabía. La verdad que sí, la verdad que sí. Mira,
Muy bien, muchas gracias. Gisela Gabriela Morales dice, muchas felicidades, Paquito, que te permita muchos años más de ser tan buena persona. Ay, no, gracias. Oscar Toscano, te esperamos al rato, ¿eh? Ya está listo Sol Norteño aquí, ahorita van a entrar a tocar, listo nuestro amigo Sol Norteño. Manuel Ramírez, muchas gracias por su mensaje. Reina Ruiz Domínguez se invita al grupo Instinto, son unos chicos que van empezando y el vocalista canta súper bien, se llama Ángel Beltrán. Denle la oportunidad, claro que sí, con mucho gusto. Que vengan, mañana que tenemos, Norman. Mañana que tenemos. No, pero dime, aquí está Norman. Ah, claro, que se pueden venir, sí, claro. ¿Saben dónde me siento? En el calabozo, ¿se acuerdan de aquel programa? Porque allá está. Allá está Norman. Les voy a decir una cosa antes de que sigas con los comentarios de la gente. Yo te lo juro que cuando me invitó Paquito a este evento, yo dije, ¿cómo pretende Paquito, retenernos por tantas horas? Pero cuando voy viendo toda la mesa llena de cositas, de comiditas, yo creo que así me voy a quedar todo el maratón. Son de utilería. También. No. Ahorita le quise meter el dedo a este pastel y se me devolvió. Yo pensé que eso va a ser más al ratito, Jacqueline. Oye, eso sí nos va a retener. Ya que te acabes el traguito. Ay, sí. Está buenísima la soda. Oye, está preguntando que si cuánto mido. No sé por qué están preguntando. Porque yo me dedico ahí. El grande y el chico. 1.70. Unos 70. No, creo que llegue al 70. 1.65. No es cierto. Menos. No es cierto, criaturita. No, sí, es simple. 1.20. No, miren, le voy a decir la neta. Así a raíz pelón, así en cuanto me levanto descalza, 1.48. Mido lo mismo que Verónica Castro. 1.48. Y con tacón. Sí. Con tacón ya le puedo llegar hasta la 64. Y ya, oye, espérate, otra pregunta. Y acostada, te estiras. Oye, ya se pareja más fácil. Acostada, los 2 metros. Acostada, tengo una elasticidad. No, y quiero decirte que sí, ya te voy a decir. Te voy a decir porque ayer lo comprobé. Sí, cuando me acuesto, mido más. Porque con la punta del dedo gordo y la punta de este dedo, puedo alcanzar la orillita del colchón y la otra orillita del colchón. O sea que, ¿cuánto mide un le cambiaste colchón? La cama a tu hija. Dormí atravesada. Dormí atravesada. Ay, Paquito, ¿qué nos estás dando? Qué barro, no, ustedes platiquen. Nos estás drogando, ¿verdad? Yo venía bien seriecita. Es que con la harina, los dulces y todo, pues uno sigue caminando. Ya ella le está trabajando más rápido el asunto ese. Sí, muy hablando. Esto es alcohol, no importa, mira, aquí no es televisión abierta. No, aquí se puede. Nos vale madre. Las abiertas son otras. ¿Verdad? Aquí nadie nos va a decir nada. ¡Tú cállate! ¡Caramba! Mira nada más, qué bárbaro. Yo ya vengo medio pedo, ¿eh? Sí. Café a los mariscos y la Dora me dijo, ¿quieres un tarro? Sopleme. Nos tomamos 2 tarritos. Sí, no huele muy rico. Pero súper tarrotes así, ¿no? Oye. No más grande que la Jacqueline los tarros. Oye, la verdad me da mucho gusto contar con tanta estrella aquí. Dorita Cuña de... ¿Qué dicen, eh? A los lentes. Andan con sus chistes. Paquito, es un placer. Ya sabes, encantado, estar contigo, encantado. Te queremos, toda la gente te quiere, todos los niños, te adoramos. Gracias. Guardamos muchos, muy buenos recuerdos de muy bonito de poema, niños. Ahora traías preparado. Y lo único que quiero decir, ¿sabes qué? Dígame. Mi corazón nace chuncu, 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 chuncu. Mi corazón nace chuncu, chuncu. ¡Baila, Rubén! No sé bailar. Ah, mira, ¿cómo que no sé bailar? Solo bailo con Los Ángeles Azules. Yo lo conocí en un table dance. Bueno, yo quiero decirles, Dorita Cuña, gracias y luego por tus invitaciones que haces y en la radio. Hay que darle un aplauso porque ser muchas gracias. Para entretener a la gente es muy difícil. Estás en la radio en la mañana, si no en la tarde, en baño de mujeres, ¿no? Así es, a las 5. Ahorita la radio. Nos vamos directo para allá. ¡Ay, filo! ¡Qué bien, qué bueno! Me encanta. Directo. Sí, y Rubén Ruiz, pues productor, y además yo les quiero decir, siempre lo voy a decir, que Rubén Ruiz fue el que me abrió las puertas ahí en Telemax para trabajar, a estar en los programas, a ir a estar con Armida Bernal en aquel entonces, 1986. Muchas gracias, Rubén, por venir en este momento tan importante para mí, la cual pues se refleja en todo lo que tú haces, tu buen trabajo. Y el de ayudar a mucha gente en tu programa, ¿eh? A mí la me llevaba en un bochito que decía Telemax, iba por mí acá a Los Naranjos.
Sí. Y para que fuera a cantar así. ¿Quién te lleva, Rubén? Rubén Ruiz. Sí, sí, sí. Con razón ahora no quiere ni sacar su carro. Siempre me dice, pasa por mí, Dora. Sí, me decía. Ya la conoce. Rubén. No, no, perdón. Estoy platicando. ¿Están aquí o están allá? No, en las dos partes. O en el más allá. A ver, tú dime. Les estoy comentando a nuestros amigos de las veces que ibas por mí allá a Los Naranjos, ¿te acuerdas? En el bochito de Telemax. Sí. Todavía lo tenemos, el bochito. Ay, ¿verdad? Todavía está en el museo que está en venta. Telemax. ¿Y no está en venta? No, 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 no es parte ya de, sí, de las antigüedades. De sí, tuño. No, oye, no, ya, pero me acuerdo bien, que bueno, llegabas así inesperadamente hacia la casa de los a pedirle permiso a tu mamá. Ajá, y me decía, vamos, para que cantes, que no sé qué. No, pídele permiso a mi mamá, le decía. O sea, era así. Porque estabas muy chiquita, ¿tú? Sí, ¿cuántos años tenías? Tenía 16. No, no, estás loca. Menos. No, 14. Sí, 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 más o menos. 13 años, 13, 14 años. Como, yo te entonces conocía, Karin, como de un. Estabas muy jovencita también cuando te conocía. O sea, que eras niña así, muy buena de casa y tu mamá así. Pídenle permiso. Los perros son los que empezaron a pervertirme. No, lo que pasa es que yo. No, estaba no es que seas así, sino que eres muy alegrona, ay. Y muy perra también. A mí me preguntan. ¿Y qué? A mí me preguntan muchas veces que si a Jacqueline le gusta mucho la pisteada. No. No. No, yo siempre he dicho que no. Pura agua. Siempre te defiendo, mi pues padre. Miren, con ve lo que puedo hacer con un trago de soda. Imagínense ahora que me dieran alcohol, Dios guarde. ¡Ya llegaron! ¡La música! ¡Órale! ¡Pues que se echen una! Sí, o dos, sí, o tres. Pásenle, pásenle, una, pásenle, que este no es vinieron. El Z, pásenle, pásenle. Para acá, bueno, hasta acá, pásenle. Nada más quiero agradecer mucho a Paquito, Adrián, gracias por invitarme. Que cumplan muchos años más de carrera y que te siga bendiciendo con todas las amistades que has cultivado a lo largo de todos estos años. Gracias. Y con muchas más. No, muchas gracias, Federico. ¿Quién es ese Federico hombre que habló? ¿Quién es el hombre ese? Sí, pues yo. No, el hombre ese de la voz. Ah, el hombre de la voz, sí, Federico, muchas gracias a ti. Gracias. Sí. Y a Rubén, que no quiso jalar conmigo cuando quería entrar. Fíjate nomás que va. No, pues muchas gracias a nuestro amigo Federico por acompañarnos. Y Te queremos, Federico, te queremos. Te queremos, Federico, te queremos. Muy bien. No me llevas la bolsa de dulce porque si no me. Oye, no vas a comer pizza. No, pizza. Ah, bueno. ¿Para qué? Muy bien, pues. Vale, pues ha llegado ahora sí el grupo, muchachos. Sol Norteño. Vamos a ponerle este micrófono. 30 cartas hechas, ¿sí o no? 30 cartas. Empezar a pistear. Ay, perdón. Oye. Acércate. Y que suene. Dorita Cuña, muy bien, muchachos. Ahí están ya al aire, en el set. Y pueden cantarle Sol Norteño. Para que también los contraten en sus piñatas, porque cantan y tocan requete muy bien. Federico, muy amable, mijito, muchas gracias. Es un placer. Loro, vamos a la caminada, a la claro. Tarde. A la tarde. ¿Unos lentes? Sí. A ver. Sí, una bolsa. A ver, ¿qué procede? Una bolsa con dinero, dice. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Federico, le que bendiga mucho. Muy bien, muchachos, pues ahora sí acá nuestro amigo Sol Norteño en este set. Vamos a darle un aplauso fuerte, por favor. Aquí está Sol Norteño, que nos van a cantar, y gracias por aceptar la invitación. Ellos tocan, les voy a decir dónde, ahí cerquitas al Panteón, por la Yáñez, ¿es? Periférico Norte y Yáñez. Perimetral. Y Perimetral, sí, así es. Ahí están. Muy bien, bueno. Manuel Israel González, cierto, muy bien. Bueno, pues ahora sí, a bailar, Dorita, ¿no quieres bailar? Sí, chucu, 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 ¿ok? Para todos ustedes, gracias por estar en mi aniversario número 31. Échale, pues. Ah, bueno. Las mañanitas para Paquito Chapoy. Venimos todos con gusto.
naciste, nacieron todas las noches. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y a Kelin también, que anda en las fiestas, en las tocadas ahí y todo. Y nuestra amiga Carmelita, ¿cuántas veces no hemos cantado las mañanitas? Marcelino, acá Perales, que toca él. Bajo sexto. Así es. ¿Y por acá? Acordeón, Francisco Lenzuela. Eso, gracias por venir. Mario Tololoche. Tololoche. Oscar Duarte. Está muy bien el teléfono de nuestros amigos de Sol Norteño, pues ahí va a aparecer para que los contraten para sus fiestas, sus pachangas, sus pachangos y sus pachanguitos. A ver, ¿dónde va a aparecer, así, Paquito, que no aparece? Ah, ahí va a aparecer, sí, ahorita va a aparecer, claro que sí. Apúrate, Norman. ¡Producción! ¡Producción! No, muchachos, la verdad, y ojalá que Carmelita nos cantara una cancioncita aquí, aprovechando que está el grupo, ¿no? No, son norteños, sí, a la hora que usted quiera, pero si quieren, tóquense otra y mientras toquen otra, mientras Carmelita se... 30 cartas. ¿En serio? Queremos 30 cartas. Qué bárbaro, Rubén, gracias por estar aquí en este día tan especial. Jacqueline Alcalá, Carmelita Rodríguez, Dorita, gracias, Acuña, Norman, allá en los controles, en toda esta producción, a todos ustedes que están acompañándome en este día tan bonito. Felicidades a todos también los que cumplen el día de hoy año. Y Rubén, no se me va a olvidar, claro, el programa que me hiciste el año pasado, con llevar a mi familia. 30 años, muy bonitos recuerdos, Paquito, todavía, fíjate, hace ya un año. Y de hecho lo hicimos en Telemax, toda la familia Telemax y todos tus amigos. Con muchísimo gusto, hoy cumples 31 y con muchísimo gusto estamos aquí, hasta acá, hasta la otra punta de la ciudad, pero no importa, Paquito, así hubieras estado en Perú, en Caramato. Oye, y el evento, Paquito, en Ures, el evento también donde estuvimos conduciendo, ¿te acuerdas? Sí, el año pasado. Sí, también, sí, que te organizó Pepe Victorín. Es que, Paquito, te lo has ganado y te queremos, todo Hermosillo mucho, te quiere, ya sabes, mucho. Y todos te queremos. Y te lo mereces, eres un gran talento. ¿Qué se siente? Platícanos tú, baja. ¿Qué se siente? Pues como soy siempre partícipe de todo así, de las cosas. Sí, pero ahora no, Paquito, normal, ahora que tienes que ser tú en este momento. Háganme las preguntas que quieran. No eres de fierro tampoco, güey. A ver, dinos. A ver, Paquito. El Paquito es auténtico y tiene un gran corazón, así es que no lo va a hacer estrella, pues no te va a empezar como estrella. A ver, producción, la toma aquí, por favor. Así. Oye, sí, a ver, Paquito, ya cumpliste obviamente 30 años, un fiestón en el año pasado, pero ya vas más para allá, 31. Dinos la verdad, no seas tan humilde, tan tonto. Tan tonto, pues. Sí. No, mira, la verdad me siento muy feliz, muy contento, porque, ¿saben? No me lo van a creer, que yo mientras voy haciendo todo mi trabajo me siento tan liviano, o sea, con cosas que digo, ay, caray, ¿a poco yo hago eso? Porque la gente, la juventud me dice, oiga, me dice, ¿de dónde saca tanta energía? Como lo mismo que para ir a correr, a caminar y todo eso, la energía que tengo y cuando estoy trabajando y que me pongo a bailar.
¿Por qué Paquito vive en el hoy, en el presente, en el momento? Ahora. Lo goza, o sea, se entrega, o sea, lo en el momento. Lo hace completamente con el corazón y con el alma, pues. Entonces, por eso siempre tienes energía, porque no estás preocupado por el que va a pasar mañana. O el que dirán. No, siempre estás en el momento súper apasionadamente. Entonces, por eso yo creo que te rinde mal. Ah, oye, Paquito, gracias, no, muchas gracias. Y el que dirán, dice, ¿te importó en algún momento el que dirán, Paquito? No, claro que no. ¿Empezabas? Cuando empezaba, tenía, dije, dije, que Dios me permita hacer esto, mientras Dios me permita, y mi familia, y sí, gracias a Dios, la gente me ha aceptado, la familia, todo, tu apoyo muy incondicional, que me abriste las puertas en Telemax, las veces que sea siempre, y se lo agradezco mucho a toda la gente que me contrata, que me ve en la calle, que me ve en el bocho y que me saluda. A todos, muchas gracias. Oye, Paquito, ¿cuántos años tienes con ese bocho? Porque nunca te hemos visto que cambies. Desde el 94, no, y no lo voy a cambiar. Mucha gente, amigos, compañeros, me dicen, ya cambié el bocho, pero no, pues no cambió ni Lupita D'Alessio. Sí. Oye, muy bien, pues estamos celebrando este 31 años de Paquito Chapoy, aquí en el estudio de Norman Uría, que se llama, ¿cómo esta empresa, Paquito? Talento de Sonora, Talento Sonora. Talento de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, por supuesto, y que puede venir aquí, de hecho, fíjate que yo los quiero felicitar a ti y a Norman, porque este es un espacio, ya sabes que, bueno, ahorita el internet está en este momento, en todo el mundo llegamos, y les han abierto las puertas a ustedes, a todo el talento de Sonora. Hay muchísimo como ellos, por ejemplo. Lo hacemos con mucho gusto. Pues, que están súper bien para una fiesta, que de hecho ahí está el teléfono, por supuesto, de Sol Norteño apareciendo, y muchas felicidades. Gracias. Y de hecho toda la gente que sepa cantar, bailar o una buena plática, este es el espacio y que no va a batallar para encontrar. Así es, ¿verdad? No, gracias por tus palabras y denle like a la página, compártanlo por favor, porque lo hacemos con mucho gusto y no les cobramos así, ¿no? Entonces, no cobramos. No más que traigan una pizza, unos buñuelos, sí, cualquier cosa. Sodas, culey. Qué culey trajeron ahorita, era muy fresco. Así es. Oh, muchas gracias, Rubén. Pues que oye, pues bueno, pues yo quiero 30 cartas, Paquito, me podrán con placer. Yo creo que sí. Ah, bueno, échate el tequila para acá, mira, aquel tequila Dorita, pásame. ¿Quién le va a cantar? A ver, ¿ustedes? Bueno, mientras Carmelito no se la copie. Muy bien, ustedes, muchachos, la que sea. Ustedes saben. Bien. Yo como canto mejor que ahorita va a cantar. No vengo. Sí. Muy bien, Sol Norteño en esta tarde. Bienvenidos, gracias, buenas noches. Échenle. Quedó mujer y invocándome el amor.
Muy bien, son norteño, muchachos, qué bueno, qué gusto estar aquí en esta su casa. Ya saben, cuando gusten venir y por venir a por aceptar la invitación, Sol Norteño es un grupo muy profesional. Muy bueno. Con muy ya bueno. Con tanto tiempo, ¿no? En la cantada. Sí, aquí lo conozco yo hace, no vamos a decir cuánto, pero hace muchos años. Sí, algunos. Es que de la y a música. Los demás, a, también a Marcelino. Y a los otros los quisiéramos, pero conocer. Sí. Ay, ay, ya está muy bien. Bueno, pues muy bien. El alcohol. El alcohol. La fiesta de mis 31 años, gracias. Pero otros los quisieron conocer. Mi Pancho y ya. Sí, muy bien, agreguen por favor Talento de Sonora, denle like a la página para que sigan escuchando más música. Tenemos una infinidad de artistas también más. Oye, al rato y que sigan cantando. ¿Por qué no pides corazones? Que te manden corazones. Que manden corazones. Yo cuando hago así en vivo siempre les digo, si quieren más música, manden corazones. Y si quieren... Que no estén de mirones nomás, sí, Paquito. Ah, sí. No están de huevones, pongan corazones. Así es. Ah, sí, mi amiga. Sí, ahí está, mira, ahí está, mira los corazones. Sí, ¿verdad? Que le piquen al corazón. Sí, aquí está, mira, nuestra amiga. Para que no hable, para que no diga. Miren, si quieren el corazón de oro. No sé. Que nos manden corazones rojos. Corazones rojos, sí. Aquí está Dorita Cuña. Dorita Cuña. Muchas felicidades. Gracias. Síganle picando bien más corazones. Y aquí vamos a estar hasta. Hasta las 8, 9, 10 de la mañana. Sí. Mañana, ah, perfecto, muy bien, sí. Y sí, acá está Carmelita Rodríguez, mira, Jacqueline Alcalá. Nada me importa cuánto de todo me olvido. ¿Sí? ¿La vas a cantar? No, no me la sé. O sea, me gusta siempre escucharla cuando así. Ah, ok. Pues comer y cantar. Muy bien. A la vez. Ah, pues dice. El que come y canta cantando no, pues se levanta. Se vuelve, pues ya me volví loca, pues. ¿Cómo va sí. Un bicho así, ¿verdad? Sí, sí, sí. A sí, ver, sí. Corazones, corazones, ¿quién quiere la del corazón de oro? ¿Cómo se llama la otra? Nada me importa. Yo se jugó de mago. Ay, a ver, qué rico. Que empiece se la fiesta. ¿Para qué ponen este? Es mejor así, ¿no? Sí, así naturalito todo, ¿eh? ¡Ay, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud a todos! ¡Salud! ¡Gracias, gracias a todos ustedes! Bacanora que ha sido guardado por más de 10 años. ¿Sí? ¡Ay! Es larguísima. Cuidado con la garganta. Sí, ándele, sí, claro que sí. Que cante Carmelita, acérquese para acá con el escenario, nuestros amigos del Sol Norteño. Carmelita, Carmelita, ahí aparece el teléfono de Sol Norteño, por favor, contrátelos para sus fiestas, por favor. Pásele, Carmelita, acá mire, páseles, que la traiga el escenario. No, aquí mire, así, así, sí, de hecho aquí cantamos sin micrófono, aquí se capta todo esto, así, ¿no? Carmelita, mira, saludos a todos, son 31 años de payasos. Me siento feliz y contento. A toda la gente allí. Gracias, nuestro amigo Norman Urías, que está haciendo todo esto de trabajo. Miren, ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está todo. Muy bien, Carmelita Rodríguez. ¿Y esto qué se llama? Corazón de oro. Vamos a cantarla a Jacqueline. Ah, Jacqueline. Ah, para Jacqueline. Hecho. ¿Por qué el micrófono, Paquito? Sí, así, sí, no, así, no se ocupa, así, así al aire libre. Quiero también a mandarle. Bueno, no mandárselo, sino que, bueno, ya lo abracé, ¿no? Pero también desearle muchísimas felicidades a Paquito, que ya cumplimos los dos, 31 años. Felicidades para los dos. Bravo, Carmelita. Bueno, el año pasado me hicieron homenaje. Sí. ¡Que salgan los globos! De 31 años de carrera que estuvo Paquito, estuvo Jacqueline, sí, bueno. Compañero Indio Ortega, y muchos compañeros ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora pues le tocó a Paquita Chapoy sus 31 años y con todo cariño aquí estamos, ya sabes. No, muchas gracias, gracias. Porque aparte de que tú nos apoyas, pues nosotros también te hemos apoyado mucho, ¿no? En este día tan especial, muchas gracias. Sol Norteño y Carmelita Rodríguez, aviéntese la que sigue y nosotros bailamos. Con cariño. Gracias, sí, gracias. Pues nació
sabes tú, así lo siento yo. Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia, enverdece la llanura. Eres amor que con su fe me das la vida. Con todo cariño para Paquito Chapoy. Hoy es su 31 aniversario. Con todo mi cariño. De parte de Sol Norteño y Carmelita Rodríguez. Con todo cariño. Mi Dios me dio el amor para quererte. La fuerza y la virtud para consolarte. Eso lo sabes tú, así lo siento yo. Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo. Eres la lluvia que enverdece la llanura. Eres amor que con su fe me das la vida. Pues esta canción. Ay, qué bonito, cariño. Bravo, Sol Norteño, muchachos. Estamos en vivo y también por la página de Talento de Sonora. Ahí está, mire la gente. Ya está nuestro amigo. Parecen Rubén. Jueces. Jacqueline, sí, ¿verdad? Míralas, ¿eh? Qué elegantes allá, qué elegantes están. Dorita Cuña, Rubén Ruiz. Ya vino nuestro amigo Federico Jan también. Y qué gusto de que estén aquí todos ustedes, la verdad, con música. Hay que celebrar siempre la música, ¿no? Así es, Sol Norteño, pues aviéntense otra, hay que aprovechar. Bueno, este, pues, contraten, por favor, a Carmelita Rodríguez. ¿Dónde está cantando, Carmelita? ¿Se puede decir? Claro. Estoy en Mariscos El Zurdo, ¿ah? En Solidaridad, cruzando el Progreso, ahí, desde el viernes, sábado, sábados y domingos, desde las 3 de la tarde, estamos ahí. Con el grupo Nueva Potencia. Eso, o sea, los fines de semana, digamos. Nada más los fines de semana. Ándele, para que vayan a escucharla y hagan sus peticiones. Carmelita Rodríguez, ahí canta, ahí para que se den una idea. Carmelita Rodríguez, de la que era del dueto Sensación, porque lo van a decir, ya había escuchado esa voz, pues sí, es Carmelita, ¿ok? Y Sol Norteño, pues que cantan requete bien, ahí está saliendo el teléfono para que los contraten, por favor, amigos, gente, para sus fiestas, posadas, bodas, 15 años, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿cuál nos cantan ahora? Las edades. Las edades, ay, ay, ay. Sí, lloro. Si se me olvida, me la soplan, la canción también. Perfecto, sí. Ahí va, eso se llama Las Edades. Si se nota que me quieres, ya no te hagas más el mártir, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a mí me aconsejan que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo los dejo que averigües. Que tienes
Enamórame con solo verte. El espacio y vamos a platicarles. Ay, no sé por qué yo no sé qué tengo con estas bolas negras, pues, pero no las soporto cerca de mi boca. ¿Y esta? De repente me empiezan a excitar. No es cierto. Perdóname, normal, pero siempre te quito las bolas, ¿verdad? Siempre te quito las bolas. No, pero te quieren al WhatsApp. Ya sabemos quién las mancha. Oye, es cierto, a mí tampoco me gusta. No me gusta. Oye, Carmelita, quiero que le platiques a Paquito y a todos nuestros amigos de la forma en la que nos conocimos. Bueno, primero nos conocimos telefónicamente. Sí, pero primeramente nos conocimos en la expo. Jacqueline, todavía no era Jacqueline Alcalá, ¿no? Me acuerdo que yo andaba era Pepe y sus estrellas. Teresita Berenice. Y llegó Jacqueline, una niñita así, X, ¿no? Y me dijo, oye, muchacha, ¿me da chance de cantar con este grupo? Porque ya me había visto que yo andaba con los muchachos del pero grupo. Pero mira qué memoria tiene. Sí. Y me dijo, ¿me da chance de cantar una canción? Pues sí, le dije, nomás que no me la cobren, porque no traigo dinero. Muy clara la mujer. Me fui y le dije al representante del grupo, me dijo, sí, no hay problema. Y luego me dice, quiero cantar, ay, ¿cómo se llama la canción? No, de Chaito Valdés. Celosa. Celosa. Quiero cantar Celosa, me dijo, pero no sé en qué tono. Okay. Pues yo la canto, en sol, le dije yo, porque pues no, me dijo, a ver, yo creo que yo también, no, pero imagínate, yo para alcanzar el tono de aquel momento que estuviera arriba del techo, o sea que el tono mío le quedó súper bajito, ¿no? Okay. Entonces cuando empezó a cantar ella y los muchachos le subieron el tono adecuado, ¿no?, a su voz. Y esa vez yo la conocí ahí a Jacqueline, ¿no? Ya no la volvió a ver jamás. Después, como muchos años después, que grabó La Escalera, teníamos, que en paz descanse, un amigo en común. Tenemos muchos, no hoy, pero en ese entonces me dijo que Gualberto, me dijo, Carmelita, tienes una mega fan, tú, me dijo, que te quiere conocer. Ay, no, es que yo yo tenía su disco, porque su cassette, porque antes eran cassette. Yo tenía el cassette del de Otro Sensación y créanme, me lo acabé. Y después me fui a una discoteca que había por el centro, a la rancherita, a volver a comprar ese cassette, porque yo estaba enamorada de la voz de Carmelita. Y yo, alguien por ahí, Gualberto, me dijo que la conocía y que era, ay, no, preséntamela, siempre le decía a mi amigo Gualberto Villa. Y luego te la voy a presentar, me decía. Sí, no, y sí, se llegó el día y me dijo, ¿quién es? Le dije yo, Jacqueline Alcalá. Cállate, simple, le dije, ¿qué? Jacqueline, si yo soy fan de ella, le dije, ¿cómo?
pues ya ves, me dijo, quiere conocerte. Ah, pues, me dijo, te voy a dar el número para que le hables. Y sí, le marqué, estaba bañando la mopi, está chiquita, la mopi tenía como 3 años, yo creo. Y le marqué, le dije, ¿estás muy ocupada? No, me dijo, ¿quién habla? Estoy bañando la niña. Soy Carmelita Rodríguez del Dueto Sensación. ¡Ay! No, reina, que para descansar. Reina, ven a que termine de bañar la niña. Ay, sí, yo me emocioné tanto, pero les voy a decir una cosa. Cuando ella me marcó, me dijo, yo no se me olvidó, me dijo, mira, buenas tardes, me dijo, mira, tú no me conoces, pero yo soy... ¡Ya sé! Tú eres Carmelita, nomás con esas palabras que me dijo. Mira, tú no me conoces, pero yo soy. Con eso sabía que era mi gran artista, mi ídola que yo quería conocer. Y desde ahí no nos hemos separado, ¿verdad, Carmelita? Así es. Pues qué bueno. Nos hicimos muy, muy amigas, gracias a Dios, ¿no? Que nos llevamos muy bien. Sí. Porque en este ambiente hay muchos celos profesionales de gente que tiene... No sé, pues, egos, ¿no? Sí. Egos, sí, pero no, pero yo la admiro mucho y la quiero mucho. No, por cierto, mucho. Que a mí me dicen, ¿vas a ir a ver a Jacqueline Alcalá al Palenque? No, yo mejor me voy para su casa, ya me estoy todo el día y no pago ni un 5. Aunque le invite a comer y no. Ay, sí. Sí, es cierto, allá como desayuno y ceno. Oiga. Muchachos, les voy a platicar una cosa. Ay, mami, cuando yo los invite a comer a mi casa, no me crean. recuérdenme para que los invite, porque una vez invité a desayunar, le dije a Carmelita, vente y tráete a María Elba, a otra cantante que quiero mucho, tráetela, las voy a invitar a desayunar a mi casa. Ah, pues la señorita una noche antes cantó y se me olvidó para que las había invitado. Y ay, mi amiga. Y entonces estábamos en la casa y casi estábamos. La tenía a María Elba temblando de hambre, pues, porque las había invitado a desayunar. Se le bajó el azúcar y eran las 2 y todavía no les daba ni jugo de nada. Porque chocolate. El chocolate caliente le sale muy bien, muy rico la Jacqueline. No, 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 dice que todo lo hace muy bien. La verdad es muy buena para cocinar. Mucha gente piensa que las que nos dedicamos a este no tenemos callitos en las manos del micrófono, pero no. También somos amas de casa, somos mamás. Todo lo que haga le sale muy bueno. Sí, muy rico. Muy buena para cocinar. Mis respetos. Que nos invite. Pero acuérdenme. Ok. ¿Vas a cantar, Carmelita? ¿Qué onda? Sí, las dos. Son norteños. Y aquí en Alcalá, Carmelita, ¿cuál? Rodríguez, es mi aniversario número 31. Les agradezco mucho a todos ustedes también. Hace por los saluditos. Y aquí están, estamos en Talento Sonora también. Con el Talento Sonora, ahí está, miren, ahí está saliendo, ¿ok? Esta es la página de Talento Sonora, para que también nos sigan por ahí. Está bueno, denle like, por favor, agradecemos mucho a toda la gente. Así que, aquí tenemos... Ahorita también cantan Besos y Copas. Besos y Copas, dice. No, Dorita. Claro. Besos y copas. Ay, sí. Sí. Bien. ¿Qué tal la cantante? ¿Sí, vemos? Saluditos. Ya le mando los saludos a todos los que están no ahí. Tengo okay. Estamos desde Hermosillo, Sonora, abajo, México. ¿No? Ahora sí. Ahora. Viene. Esta canción, quiero decirles que la canté una vez que vino la Chayito. Me metí de trampa acá entre nos. ¿A dónde creen? Al Palenque. De las últimas veces que vino la Chayito. No. Yo la fui a ver al Palenque. Pero vino una vez a un bar aquí. A la Bombilla. Cállate, no. Vino al que está enseguida del Amigos. No, el que está. Era la botana. No, que está a un lado de un local, Fiestas Mayer. Ahí canté esta canción con Chayito Valdés. Ahí. Ay, cuidado. Márquenle, muchachos. Producción, ¿a dónde va? Ay, el aplauso para celebrar a Paquito Chapoy y los corazones. No
sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. Muy mala para ser segura. La prueba bien clara esta tarde has tenido. Pasaste con otra por verme sufrir. En vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Si yo no lo creo que es por tu cariño que ya lo he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amaba mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido a mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. ¡Ay, Carmelita! ¡Ay, Carmelita para rato, sí, señor! Dueto sin acción se llama este. No puedo negarlo que estuve celosa al ver que con otras te burlas de mí. Después que fue mío el calor de tu boca y yo de los labios mil besos te di. Nunca había pensado llorar un cariño, nunca había sabido lo que era sufrir. Porque te has marchado sin darme ni un beso, de pena, Dios mío, me siento morir. Si yo no creo que por tu cariño que ya lo he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido a mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Por favor, que yo quiero hacer un disco con esta mujer, por favor. Ya. Y se va a llamar Para Ti Mamacita, se va a llamar. Porque ese era el gran sueño de mamá, que grabara contigo, ¿verdad, Carmelita? Sí. Dice, bueno, si no se lo hice en vida, se lo voy a hacer un homenaje póstumo. Claro, claro. ¿Verdad? Wow, sí. ¡Ay, aplausos! Sí, aplausos. Sí, gracias. Otra más, ya me cántese otra, sí, cántese otra. Mande. Las que sea. Ah, miren, ándele, muy bien. Sol Norteño también, aquí está. Aparece ahí el teléfono para que los contraten, por favor, muchachos, porque son excelentes músicos con una trayectoria de ya de, ¿cuánto me dijeron el otro día? Pues, ya dormido, así, vamos para 5 años. Para 5 años, ya con esa trayectoria de Sol Norteño. Jacqueline, no, la canción Nuestro Amor de Carlos García, la grabé. Él la grabó conmigo. ¿Usted? Este amor que nació entre... ¿Y por qué no se la avienta? No, porque no me acuerdo la letra, se me olvida. ¿Para qué? ¿Tú me la soplas? Sí, la canción también. Pásale, no, ya, no, no, llegó el cumpleañero. Ay, qué bonito. Ya, mira, pásale para acá, ya. Sí, yo soy admiradora tuya y de Carlos. No, quédense acá. Aquí, mira, acá en el escenario, pásale, por favor. Él es Jan. Jacqueline. Sí, pues. Sí, Jan cumpleaños el día de hoy también, Jan Miracle. ¿A poco? Sí. Muchísimas felicidades. Felicidades, un abrazote. ¿Cuánto cumple, amigo? 25, ya. 25 años. Qué joven. Y él es de país. De Venezuela. ¡Qué lindo! Es que se le apagó la velita. Se apagó la velita, no. Oh, ay, mira, 31. No, aniversario. Ah, mi aniversario. Ay, no, ya no. Sóplale, Paquito. ¡Que le sople! ¡Que le sople! Es que ya no soplo. ¡Que le sople! Mira, con ganas. ¡Bravo! Ay, la, es que estaba atravesando el teléfono por allá. Perdón. Oye, qué rico. Mira las cerezas. Y la cereza. Va a cantar al menos.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Gian Miracles, él es este comunicador. Él se dedica a hacer videos, a hacer entrevistas. Tu página. Ya te hice una. Inauguración de Movimiento Ras. Ándale, a ver. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a platicar con nuestro amigo Jan. Sí, para acá. Y ahorita vamos, nos vamos a comer un pedazo de ese pastel. Ah, nada más, qué rico. ¿Cuándo es chocolate? Todavía trae más. ¿Dónde va? Bueno, pues vamos a cantar una canción del dueto Sensación, precisamente. Esto se llama Alber. Alber. Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir, de celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, al menos sin tu amor. Por Dios, tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Siempre lloraré la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error. Las lágrimas tiré cuando te vi partir, de celos me llené y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, al menos sin tu amor. Por Dios, tenme piedad. Clavaste un puñal en mi pobre corazón al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Muchísimas gracias. Felicidades, Paquito, nuevamente de parte de tu amiga, me considero tu amiga. Claro. Y gracias, es un honor para mí que me hayas invitado a estar aquí en tus 31 años de trayectoria artística. Gracias. Oh, igualmente para usted por sus 31 años de trayectoria y para todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí. Está bueno, por favor, amigos. Y bueno, pues está aquí Sol Norteño para todos. Denle like a la página, por favor. Gracias. Aplauso para Carmelita Rodríguez. ¡Bravo! Muy bien, muchachos. Pues me da mucho gusto que estén aquí. Ustedes, anda malito, mi amigo, ¿verdad? Sí, anda malito. La gripa, la alergia y todo eso. Es que los fríos y todo eso, ¿no? Entonces, así salimos unos y vamos ahí. Pero se va a aliviar nuestro amigo. Bueno, muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Otra cancioncita? A ver, ustedes digan. Sí, muy bien. Échenle la que ustedes quieran. Sol Norteño en mi aniversario. Ahí aparece el teléfono para que los contraten, por favor. ¿Está bueno? Ok. Adelante, para que se pongan a bailar, denle like a la página mientras nosotros seguimos aquí celebrando mi aniversario 31. Volaron ligera,
llena de ilusiones. Muchachos, está la gente allá atenta y diciendo, ¿qué teléfono tienes? Y también están apareciendo por ahí. Ahí le pasé el teléfono a nuestro amigo Marcelino también, para que la gente los contrate para sus eventos. Son norteño que se encuentra aquí en Hermosillo, Sonora, México. Ellos son talento sonorense y pues que le echan muchas ganas al juego. ¿Mande? Sí, también van a Estados Unidos y a todas partes. Te quiero entregar este reconocimiento. Por parte de mi portal, pues cumpliendo su 31 aniversario. Pásale para acá, hombre, qué bárbaro. A ver, ese reconocimiento. Dice Farándula Chévere. Farándula Chévere es de por allá, por ejemplo, cuando dicen qué a gusto soy, ¿no? ¿Sí? Doctor representante, reconocimiento Adrián Madre Angulo, Paquito Chapoy, por su dedicación y profesionalismo, llenando de tantas sonrisas y alegría a los presonorenses durante ya 31 años de trayectoria. Muchas gracias. Jean Cristian Moya Arango, muchas gracias, muchas gracias, hombre, qué bárbaro. Qué detalle, muchas gracias, ¿eh? Lo voy a conservar. Mira, ahí está, ¿eh? ¿No se ve? Ahí se ve. Ah, bueno. Muy bien, pues muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. Gracias. Gracias por ese reconocimiento y pues a toda la gente que está ahí. Ahorita vamos a leer su saludito. Gracias, amigo Jean. Y muchachos, pues vamos a escuchar otra canción nomás. Déjeme, voy a agarrar esta bolsa de este. ¿Trae dinero? No, fíjese que no. Trae puros papeles. Oye, Paquito, pues ya que estás ahí, pásame la otra. La otra bolsa, ¿verdad? Muy bien, hombre, otra bolsa. Ándale, ahí está, ¿viene? Ahí está, sí. Sí, ¿no? Sí, trae. Sí, bueno, pues muy bien, muchachos, ya saben, para que los contraten, porque sinceramente son gente que le echa muchas ganas a su trabajo,
Ellos trabajan todos los días, los va a encontrar usted ahí en la noche trabajando, atentos a que vaya algún cliente en el lugar, lo que es el periférico, y Israel González en la colonia ahí en una esquinota del por cerca del Panteón, ahí donde está un estacionamiento donde era antes la arboleda, ahí los va a encontrar, y además son económicos, pueden cantar desde cuántas horas. Hasta que el cliente aguante. Eso, muy bien. Una, dos, tres, cuatro. Hasta que el cliente siga pagando. Sí, muy bien, perfecto. Muy bien, bueno. Así sea, sí. Gracias, Sol Norteño, por estar con nosotros. Y bueno, pues a todos ustedes por estar. Y seguimos aquí en La Pachanga porque esto dura hasta todo el día. Al rato haremos un recesito y luego seguimos y seguimos porque hay muchos invitados. Al rato viene La Duda, viene Daniel Flores. También viene Oscar Toscano, viene Juan Miguel Molina Vázquez y Claudia Nevares, sí, no tarden en llegar, ¿eh? Así que a todos muchas gracias. Hay que continuar el talento sonora festejando mi aniversario, muchachos. ¿Cuál sigue? Los Pelillos Chinos. Ah, pues hay que bailar. Un saludo para mi hija. Ah, claro, sí, sí. Para mi hija, Frida Suset, pidió esta cumbia, claro que sí. Va. Ándale, Suset, ahí va, mira, para que lo bailes, que lo baile, que lo baile. ¡Feliz Navidad!
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Gracias por estar con nosotros, esta cancioncita, este video que grabamos ya hace tiempecito. Nuestra amiga Jacqueline Alcalá, pues ya se fue. Y nuestro amigo Rubén Ruiz también, y luego también nuestra amiga Dora Cuña, Federico Llano, una infinidad de artistas, y Son Ordeño está aquí con nosotros tocando. Y pues ya llegó también Oscar Toscano, también llegó la patrona Claudia Nevares, qué bárbaro. Y viene visita a nuestra amiga Carmen Yepis también, ¿eh? ¿Y es tu niña? Sí. Amiga, fíjense. Muy bien, perfecto, gracias. Gracias por venir a esta transmisión y a todos ustedes, muchas gracias. Continuamos porque la música sigue y sigue como la rica goma de mascar. Y ahora sí, muchachos, ¿cuál viene para que lo siga contratando la gente? Ya no vuelvo más a amar. Sentimiento y dolor, santo Dios, esas también me encantan mucho. Bien. Porque detrás del amor
sol norteño, qué bárbaro. Qué bonito tocan, y además ese para estar bailando. ¿Alguna dedicación especial de esa canción? No. Nomás para que la gente que lo baile, ¿no? Sí, muy bien, porque son canciones que toda la gente escucha. Y ahora sí, vamos a darle que pase para acá, Oscar Toscano. Pásele para acá, el Boca Aguada. Llegó también nuestra amiga Claudia Nevares, la patrona. Ahorita van a cantar también. Hay que aprovechar estos grandes músicos. ¿Sí pueden acompañar a Oscar Toscano? Sí, muy bien, Oscar Toscano. Mire, le presento Sol Norteño. Pásele, que hago así. Ahí está, para la derecha, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenido, Oscar Toscano, aquí a esta fiesta. Ahorita va a venir el payaso. Viene el payaso, ¿no? Ahora es cierto, por esa celebración. ¿Y cuál nos quiere cantar, Oscar Toscano? Les quiero recordar, Oscar Toscano va a cantar este fin de semana, el día sábado 23, en Porfirios. En Porfirios el boleto cuesta 80 pesos, no se les olvide, en Porfirios 80 pesos este sábado 23 de diciembre, para que vayan a bailar y a cantar todos, ¿ok? Así que esa es la invitación, Oscar. ¿Sí? Ah, ya como que me dio Ambrosio. ¿Eh? Oscar Toscano, platíquenos de la banda. Bueno, ahorita nos platica de su voz. Y ahorita platicamos. Ándele, pues, muy bien, de la presentación de allá. Sí, échele, pues, vamos. Muchos no voltean a verme porque no tengo que darle ni siquiera una llamada de perdiz para saludarme. Voy a hacer corte de caja hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero. Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero, pero sigo siendo el mismo porque mi escuela es del cerro. ¡Una felicidad, Paquito! ¡Arriba Sonora, viejo! ¡Ah! ¡A los caballos con el sol norteño, viejo! No quiero que se me arrime los que las malas se fueron, para no hacerles un desaire y vayan a sentir feo. Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero. Ya se me acabó hasta el miedo y lástima tengo nada. Ya bailé con la más fea y bailé toda la tanda, el costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma. Todo lo que les he dicho me ha pasado al 100%, de tanto ver diferencias traigo mucho sentimiento, el costal lleno de piedras, de mi cruz por mucho tiempo. Oscar Toscano, Oscar Toscano, ya listo para la presentación. Muchas canciones. La presentación de Oscar Toscano en Porfirios es ese fin de semana ya. Claro que sí, este fin de semana, el sábado, estamos en Porfirio. La cordial invitación, y aprovechando que estamos aquí en tu cumpleaños, sí, para cordial invitación a toda la gente, para que deje la vuelta para ahí el sábado.
Y hasta el sol, hasta usted van a ir, pues. Hasta el sol, te imagino ir con la compañía de legales. Ahí vamos a estar echándole ganas por ahí, compadre, a todos. Vamos a, ahí, una buena invitación. Así es, el boleto cuesta 80 pesos este baile. Y además, ¿con qué vas a cantar esta noche? Para que cierren las posadas con eso, por ahí, sí. Plebe, la que no tiene posada, sabe que no me hicieron posada y tal, mira, para que echen la vuelta y festejen su posada también. No sé si le vamos a aguantar con la bandona, okay. Con la bandona y también va a ser haciendo norteñón también, pasa una tanda y una tanda, parece. Pero lo bueno que usted siempre está listo para cantar con todo. Con lo que venga, y si quiere que no estamos con los playas, yo no sí, le gano, que, muchas gracias por el acompañamiento, son sí. Norteños, mira, así que entra los playas. Así es, dice saludos al tío Kiko, ándele, saludos, mire, saludos Diana Alcalá. Gracias. José Adrián Maldonado dice saludos al norteño, nos vemos este 31 de diciembre, con el favor de Dios, ¿Algún cliente, José Adrián? Sí. Sí, muy bien, pues a toda la gente que los quiera contratar. En Olivares, muy bien. Eva Figueroa y los saludos, sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto, sí, muchos saluditos a toda la gente. Un saludo a la familia Figueroa Hernández, a toda la gente que nos está viendo durante toda esta transmisión. Vamos a estar aquí hasta la noche porque hay muchos artistas en este día. Muy bien, Oscar Toscano, otra rolita que se viente porque viene también su músico, Viene su músico. Y está la patrona Claudia Navarro también porque va a cantar. Y además va a bailar. La patrona, ¿no? Sí, va a bailar. ¿Qué, Carmelita? Venga para acá, Carmelita Rodríguez. Le agradezco mucho, Carmelita Rodríguez, el haber venido aquí a esta celebración. No tiene nada que agradecer. Carmelita Rodríguez. Carmelita. Está muy helado, son los nervios. Sí. Muchas gracias, Carmelita Rodríguez del Dueto Sensuoso. Sí, y hay que juntarlos. Vamos a tomarnos una foto, a ver, ya que estamos aquí, a ver, listo. Whisky, chocolate, una y dos y... ¿Qué falta? Una, dos y tres. ¿Qué pasó tan chévere, no? Ay, ya, qué bárbaro. Muy bien, ahora sí, pues aviéntese otra, Carmelita. Me voy a atravesar aquí, permisito. Yo le abro ahí la puerta, Chicos, gracias por acompañarnos. Me muy a gusto con usted, claro que sí. Por venir aquí a los estudios Churmais, Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, que la acompañe Dios. Y el chofer, y cuidado con los perros. La limusina, así es. Ahí está la limusina café, ¿no? Sí. Oscar Toscano, con una amplia trayectoria en lo que es dentro de la música, ¿No salió? Perdón, por ahí dejé mi lente. Los lentes, Carmelita. Yo pensé que los de Federico o Jan, hace ratito los traía. Sí, hombre, qué bárbaro. Sí. Pues muy bien, aviéntese otra. Vamos. Oscar Toscano, contrátelo, por favor. No son rajados, son norteños. ¡Vámonos! ¡Eso! Ahorita vamos a platicar. ¡Puro Sonora, viejo! Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer. Nos dimos, está tan solito desde que ya no te ve. Ya la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando, se fue secando igual que mi corazón. Porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses. ¡Dale, Peque! Treinta cartas
todas ellas no tengo contestación. Sería porque no las has leído o porque no causa ninguna preocupación. No sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. ¡Bravo! ¡Bravo! Oscar, ahí quédese, por favor. Ahí quédese, hay que aprovechar. Acá estamos nosotros en esta otra sala, por acá, en este parque, ¿no? Desde acá. Nuestra amiga Carmen, digo Carmen Yepis, y Claudia Nevares, Jean Miracle. Y este, Claudia Nevares, pues nos va a cantar ratito, ¿no? Bueno, ahí tenemos los videos tuyos, ¿eh? Pues son como. Deja nomás que me pase esto que traigo en mi boca. O sea, un pedazo de pizza. No vayan a pensar mal. Ya, no le eches tanto hielo, me gusta sin hielo. Estamos festejando los 31 años de Paquito Chapoy. Y voy a meter otro gol. Y los 25 años de Jan. Sí, 25, no mire el pastel, perdón, el pastelote que me trajo, muy rico, y hay que partirlo, muérdelo tú. ¿Los dos? ¿Sí? Los ah, bueno. Dos lo tienen que dar. A ver, muy bien, vamos a ver. Déjeme, voy a entender. Pepe, buenas tardes, hola. Muchas gracias, Pepe Victorino, aquí estamos ya al aire, en la página. Aquí estamos en Trincheras número 18, entre Victoria y Reforma. Sí. No, es antes del portillo, dos callecitas antes. Secretario General del STIR, y muchas gracias porque ahí viene ya con nosotros, no encontraba perfecto la ubicación. Oye, sí, como que, pero no tiene pierde, te vienes por el Progreso, entras por la gasolinería, en la primer cuadra a la derecha. Sí. No tiene pierde. Así es, aquí estamos celebrando este aniversario. Carmen, llévese y a ver, platícanos tú qué haces en la vida. Ya te he visto en algunos eventos, así como nuestro amigo Jan, ¿a qué te dedicas, Carmen Yepis? No, pues yo no voy a robar cámara esta tarde, felicitaciones de aniversario tuyo. Ahí está, mire, ahí está. Platique. No, pues aquí felicitándote y celebrando otro cumpleaños más aquí de nuestro amigo Jan. Uh-huh. Y pues acompañando a nuestra amiga Claudia Nevares, la patrona, pues un día de festejo para ti, pues todas las bendiciones. Y pues ahí andamos también en la conducción, la locución, el radio, la promotoría musical, pues ya sabe la gente, sí. Ahí agradeciendo pues el espacio también, y no voy a robar cámara mejor. Dime dónde estás, qué estás haciendo ahorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde trabajas? Pues mira, ahorita lamentablemente se terminó el proyecto de Arreando Sonora Oficial, es un proyecto de televisión por Facebook, okay. En vivo los lunes, no sé si vaya a haber cambios ahí con nuestro amigo Edgar Andrade, uh-huh. Y pues parte del staff, pues que de igual manera les deseo el éxito del mundo, ¿no? Toda la buena vibra, hubo malentendidos y todo eso, pero pues lamentablemente salí del proyecto y pues vamos a ver qué nos depara el 2018. Ah, no te preocupes, mijita, ya sabes, todo para todos ahí, no te preocupes, claro, tú eres sí. Una buena persona y te vamos a apoyar en lo que tú haces. Muchas gracias. Claro, la Carmen Yepis. Y aquí el cumpleañero Jan, pues muerde el pastel. Sí, ya, mordidita, ya, es que me tiene miedo, dice, sí. No, ya me la sé, Yepis, me dice. Sí, cumple 25 años, voy a hacer estos vasos para acá para que te capte muy bien la mordida. No, la mordida. Un ratito la mordida. Ah, bueno, muy bien. No quiere. Sí. A ver, muy bien, para que nuestro amigo Oscar Toscano está listo ya para cantarnos otra rolita. Muérdale. ¿Ahorita? Ah, bueno, muy bien. Okay. Tiene miedo. Tiene miedo, pero quiere ir, ¿verdad? Muy bien, Oscar Toscano, no se les olvide, este sábado, pues en la noche,
cantará ahí en Porfirios, el boleto $80 para que vaya a usted a divertirse, a bailar este sábado 23 en Porfirios, aquí en Hermosillo, Sonora. Los boletos ya están a la venta, vaya por favor a comprarlos. Y está con nosotros, muchas gracias, amigo Oscar Toscano. ¿Y cuál se avientan, eh? Vamos a ser el toro encantado. ¿El toro encantado? Muy bien, adelante, adelante. Van a improvisar los play aquí también. Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada. Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario. Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de esos que matan diario. Este día no lo visito porque a domicilio tiene una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca estalona. Pero soy toro encartado y van a tragar lo que me salga ahora. ¡Órale, son norteños! Compa Oscar Toscano en Cocahuana, viejo arriba en Sonora. Y que se note la bizcochera navideña, compa. Se caen las torres gemelas. Murió mi abuela, que era importante. Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes. Para mi remordimiento, de veras que siento darte un buen regalo. ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateada o de color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle un mensaje a tus ex pistoleros. Que no les quede la duda que yo con las dudas como me divierto. Ya con esta y me despido, me llega un pitido que es como una bomba. México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, los tengo en la bolsa. ¡Bravo, mi gente! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, Oscar Toscano! ¡Qué buenas rolas! ¿Quién no ha escuchado a Oscar Toscano o no trae en su carro un MP3 o canciones de las que nuestro amigo Oscar Toscano canta y ha tocado en grupos, en bandas y todo? Mucha gente, ¿no? Claro que sí, no, y los que no la traen, pues les recomendaba un poquito. Aunque la siquiera una le hace lo para nada, hombre. Sí. No, hombre, y las canciones que te identifican mucho, por ejemplo, dice la de En mi vida no he visto, señores, una linda ciudad tan hermosa. Así es. Sí, luego canciones que cantas tú muy bien. Siempre como que a decir, tú, son las mismas preguntas que me haces siempre, ¿no? Pero yo recuerdo siempre mucho eso porque ver a Oscar Toscano es acordarse de canciones que él canta. Claro que sí, Paquito. Eso es lo importante, pues, de que la gente te recuerda con temas, ¿cómo se llama?, que uno ha cantado. Uh-huh. En cambio, mira, pues, que canta otra canción que no ese no es de así, ¿no? Así ya es. Ya sabe la gente, pues las canciones ahí con las que piden, pues, las que piden, claro, siempre son las, y hay que cantar y compensarlas. Así es, no, pues qué bueno. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, y Sol Norteño acompañándolo, muchachos, yo les agradezco bastante. Ahí sale el teléfono otra vez para que se los contraten, por favor, para sus eventos, tocadas y todo lo que usted quiere, eventos. ¿Cómo andan para esos días del 31, esos días de fiestas? A ver cómo andan, Pues ahí hay más o menos, o sea, más apretadones, pero todavía hay
Todavía fecha disponible, claro que sí. Ah, y son accesibles, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, ah, bueno, pues perfecto, muy bien. Así que muy buena música puede tener usted en su fiesta. Ellos tocan en su casa, tocan en donde se los ponga. Así que ya saben, contrátelos, por favor. Está bueno. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Octavio, nuestro amigo? Dice, mendigo Paquito, ya te mandé saludos y Paquito, el cumpleañero, y nada que se reportan, anda ocupado. Sí, nuestro amigo Octavio, sí, tiene mucha razón, es que ya ve cómo ando por acá, amigo Octavio. Nuestro amigo Octavio, saluditos, gracias, aquí estamos, sí he leído los mensajitos y hay muchos, muchas gracias. Gracias, ya sabe que lo esperamos, cuando termine de hacer las tortillas, se viene para acá. Con un kilo buscamos sí, ya le mandé el audio ahí, a nuestro amigo Octavio. Muy bien, muchachos, ustedes dicen, seguimos tocando, ¿cómo andan? Sí, los plebes, los plebes, los chamacos, sí, muy bien. Perfecto, muy bien. Oye, que venimos nosotros, estamos acompañando a este amigo. Sí, está bien, perfecto, muy bien. Gracias, muchachos. Es Marcelino Perales y todos. Ah. ¿Cuál le gusta, Claudia? A ver, una que les nazca, que cantarle una para Claudia Nevares. Sí. A ver. Muy bien. A ver, pues yo creo que la que venga da dedicada para usted. Sí, porque es muy buena música, ¿ok? Sí. O para bailar, o no sé, 30 cartas, pues ya la bailamos y la cantamos, ¿no? El manicero, al ver que te vas. Ustedes dicen, ¿sí? Es Sol Norteño en esta tarde, ya. Queda en tu mente.
Qué bonitas canciones. ¿Cómo olvidar esas canciones que le gustan a las mamás, a los papás, no? Así es. Sí. Así es, muy bonitas canciones del recuerdo son. Uh-huh. ¿Cuáles son las que más les piden en las fiestas? Pues hay por ahí de esas, de los señores, la gente mayor que nos contrata, de esas cancioncitas nos piden. Muy bien. Bueno, pues dice, un abrazo y un beso de parte de su hija Bere Kiko Valenzuela, Bere Valenzuela. Uciel JBN Carrasco, saludos para Carmen, te manda saludos Uciel. Carlos Urías Acuña, felicidades Paquito, Dios te dé muchos años, muchas gracias, gracias Carlos, gracias por prestarnos el cable, como la canción. Sí. Octavio, muchas gracias. Saludos para Claudia, Claudia Paquito, un gran saludo y millones de bendiciones para el cumpleañero. Muchas gracias. Ya sabe que aquí lo esperamos. Bere Valenzuela, saludos Kiko. Muy bien, parte de sus hijos y nietos, también de su esposa, que lo quieren mucho. Uciel para la familia Carrasco y para el Bocaguada. Ándale, Oscar Toscano, Saludos Uciel, A toda la gente, por favor, compartan este video, por favor, para que vean cuánto talento hay y luego que se enteren que este muchachito cumplió sus 31 años. Este chamaquito, 31 años y me siento muy feliz y muy contento de estar en esa carrera. Gracias por estar conmigo en este día tan especial a todos, A todos, muchachos, gracias. Y no, gracias. Y nuestro amigo Norman, gracias por aventarte con ese proyecto también. Y bueno, pues hay que seguir con la música. Sol Norteño está para todas sus fiestas. Contrátenlos, por favor, estos chamacones. Tocan requete bien, porque ellos vienen, tienen cuatro de formado el grupo, pero vienen de ya de tocar en uno y en otro. Ya tienen su. Esto es una carrera, ¿no? Sí, bastante buenos años. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, muy bien. Híjole, qué bárbaro, sí. Qué tiempos, y todos muy bonitos, ¿no, sí, Claudia? Sí, me tocó que me acompañaran muchas veces. Me voy a pasar para acá, perdón. Sí, sí. Amor, ¿Sí te acuerdas de esa? ¿Sí te acuerdas de esa? ¿Cómo lloraba yo con esa canción, ma? La de Amor Escondido. Sí, pero ahora está más público que escondida. No, no, sí. Dice, ¿qué queremos saber de usted? No, pues ya todos lo sabemos. Sí, nada de escondido. Me encanta mi Amor Escondido, muchacho. ¿Sí? Sí, señora. ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien, Sol Norteño, muchachos. Verás, te vas a acordar de esa canción. Ah, bueno, sí, es que hay muchas canciones que escucho, pero no me acuerdo del nombre. Entonces, aquí he estado aprendiendo mucho ahora que estamos con este proyecto, que precisamente ya festejamos 3 meses con este proyecto de Talento de Sonora. Y los que faltan. Esperemos que sigan más. Dentro de poco gracias, vamos a estar sentados aquí, si Dios quiere, y vamos a decir que son 30 años. Ay, Dios santo, pero ¿qué es eso tan largo y tan tieso? Bueno, muy bien. Qué bueno que no tenía el micrófono. Sí, qué bárbaro, no, que estaba apagado. Imagínate, ¿no? Sí. 30 años. Pásele. Oye, Paquito. Pásele. Y luego, en vez de decir, pásame el pegamento de los dientes, sí, pásame para pegarme el peluquín. ¿No? Pásele, Yadir. Buenas tardes. Okay. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien. Muy sí, bien, ¿se acuerdan o los estoy haciendo sufrir mucho? No, usted. Ok, viene. Sol Norteño.
qué va, muchachos? Le vengo a traer su dulcecito porque es como es fiesta. Sí, sus dulcecitos, ay, perdón, no los tire, cuidado con el mazapán, porque el mazapán, sí, así es. Bueno, pues muy bien, son los ríos, qué bonita, ya me acordé de la canción, qué bonita canción, pastel, muchachos, ¿quieren pastel? ¿Pizza? Sí, para llevar, bueno, muy bien, claro que sí. ¿Cuál es la canción Mandato Divino? ¿Esa no es? No, es El Amor Escondido. Ah, pues está muy bonita, parecen como parientes, ¿no? Sí. Es que la están pidiendo aquí. Ah, sí. Sí, sí. Mandato Divino, que toquen, dice nuestro amigo Octavio. No, si te acaba de casar. Lo que pasa que como son canciones muy, muy escuchadas por la gente y son canciones que nunca pasan de moda y siempre nos gustan mucho, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias a la gente que está en línea, por favor, gracias, sigan compartiendo esto, es Talento de Sonora, en vivo, en directo desde Hermosillo, Sonora, y no se les olvide que en esta Navidad hay que pasarla bien a gusto, no se les olvide a ustedes que no hay que comprar un carro, una casa y endeudarse, no, hombre, con lo más sencillo que puedan festejar, celebrar, es lo más importante con la familia. Y lo más sencillo que pueda, no se maloque, no tiene caso, está bueno. Así que bueno, pues Sol Norteño dice, no compro amores, dice José Adrián Maldonado. A ver, no compro amores, es que el amor no se compra. Bueno, sí, ¿verdad? Se compra el amor, don Kiko. Sí, ¿verdad? Depende también, ¿no? También, sí. Bueno, pues se compra... Pues no sería mala idea. No es cierto, no. Bueno, muy bien, así que les recuerdo a ustedes que este fin de semana 23, no se les olviden, Porfirio, Oscar Toscano va a cantar, yo creo que la última posada ya del Porfirios, y para que vayan a bailar, el boleto cuesta 80 pesos, él se va a discutir ahí con la música para que usted baile y se ponga a bailar, así que los esperan ahí en Porfirios este fin de semana. Muy bien, pues Sol Norteño, gracias muchachos por cantarnos y se avientan otra. Gracias por la mañanita, le salió muy bonita, muy bonita. Te mando a felicitar a Adán, ¿sí? Coronel. Adán Coronel, muchos saludos. Gracias, Adán, gracias. Sí, que venga para acá cuando quiera, ya sabe. Siempre nos deja plantados, que vamos al café y no va. Vamos a caminar el cerro y no va. Oscar sí aguanta la caminada en el cerro, ¿no? Oscar sí. No, Oscar sí ya subió al cerro del Bachoco, allá donde vamos. Muy bien. Con tenis. Y luego Jan está pendiente la caminada, Jan, ¿eh? Sí, está pendiente. Sí, así es. ¿No va? Sí va, ¿eh? Sí. Bueno, pues muy bien. Vamos ahora sí, muchachos. Sol Norteño, a ver, aviéntense. Todo lo que ustedes pidan de canciones, las cantan en las fiestas ellos, ¿eh? Así que ahí está. Bien. Gracias.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, la piñata, como que esa cabe en el bolsillo, ¿no? La piñata. Óscar Toscano, pásale para acá, por favor. A ver, venga para acá. A ver, el guitarrista, también pásale para acá. Sí, los plebes. Muy bien, ¿no? Pues yo le quiero agradecer mucho, amigo Óscar Toscano, por este... Vamos a pasar el micrófono. Gracias. Por estar aquí en este día muy especial para mí. Y y pues en la presentación, no se les olvide, haga la invitación. Claro que sí, el sábado, ahí estaremos presentes, sábado 23, ahí en el Porfirio, para que te eche la vuelta a toda la gente, el que aburrote la vitachera, viejo hombre, pasarle a gusto, Paquito. A bailar. Sacando muchas felicidades y muchos años más. Gracias. Muchos años más y que tenga mucha salud. Así sea, y no me voy a encorvar, porque a veces nos vamos, no. Me acuerdo que debe ser línea, ¿eh? Bueno, pues muy bien, pues nos despedimos con una canción, claro, o así. Un zapatito, sí, el Pavo de Navidad. Ah, bueno, muy bien, Óscar Toscano y Sol Norteño, échale pues. Y ese Sol Norteño. ¡Dale, viejo, el palo a la choca, pa! Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba. Se acabaron los gustos. La joven que llamaba, bienvenido el pavido rápido. Está su esposa návida componiéndose el vestíbido, bailándose el peinavido, las hijas del pavido rápido, el cordón de churumbe. ¡Arriba Sonora, compadre! Yo me fui para Tarache a ver a las taracheñas, a ver si bailan las puedo. Están las talareñas, bienvenido el pavido návido. Está su esposa návida componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido, las hijas del pavido návido y el cordón de churumbe. ¡Arriba Guachinera Sonora, viejo! El que anda enamorado y no tienen que gastar, se le zumba el de agua, perro a remojar, bienvenido y el pavido nave. Está su esposo návida componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navio, el cordón de churumbe. ¡Dale! ¡Que se alborote la vitachera navideña, viejo! Se reventó el columpio donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos. La joven que llamaba, bienvenido el pavido navio. Está su esposa navia componiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinavido y las hijas del pavido navio, el cordón de churumbe. ¡Vámonos, son norteños! El que anda de enamorado y no tiene que gastar, que se le zumba el de agua, perro a remojar, bienvenido el pavido navio. Está su esposa návida componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navio y el cordón de churumbe. Gracias por esos aplausos, pásele por favor. Pepe, aquí está, mire, Óscar Toscano, Bacaguada, aquí Sol Norteño, los muchachos, Pepe Victorín, secretario general del STIR, pásele para acá, acá está Claudia Nevares, cantante, Jean Miracle, que es comunicador, sí, saludo, pásele, Carmen Yepis, también comunicadora. Ya estuvo por acá nuestro amigo Rubén Ruiz, estuvo también Jacqueline Alcalá, muchos, un desfile de celebridades, ¿no? Sí, celebridades, muchas gracias a todos por venir y pues yo les agradezco a toda la gente. Y Pepe, pues no sé qué canción quiere que canten aquí los muchachos, que toquen. Laurita Garza, sí, se la saben, Laurita Garza. Sí, hombre, Pepe. A ver, Pepe.
A ver, sí, bueno, muy bien. Vamos a ver, ahorita platicamos con Pepe. Mire, tome. ¡Ay, ay, ay! ¡Le va a hacer un partire! A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio porque ella no la quería, y cuando trajo a casarse, no más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza. La maestra de la escuela, la última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Dale un saludo para el toro y para el titón. Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres, como antes sí me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida por ti, mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada, muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Arremángale otro, viejo. Luego se mató la orina. ¡Oye! ¡Delante, mi gente! ¡Saludate! ¡Párese como cargar! No se les, perdón, no se les olvide este sábado en Porfirios. Claro que sí, porque te le ponen la invitación a todos ustedes, ¿sabes? Para que se alborote a los caballos, que se alborote la guitachera, Diego. Así claro es. Que sí. No, a todos muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias por venir gracias a cantar. Tío. Sabemos que tiene un compromiso ahorita nuestro amigo Oscar Toscano. Muchas gracias. Estamos aquí. Poquito. Gracias. Yo bendiciones igualmente, igualmente. Son Norteños se queda aquí. Es ahora me voy a pasar para acá con nuestro amigo Pepe. Gracias, gracias. Pepe Victorín, al cual yo conozco desde que me acuerdo cuando, una vez cuando cumplí el primer año, fui a Telemax y llevé un pastelito yo a Telemax. Y silencio, muchachos, por favor, porque no escucho muy bien. Y llevé un pastelito y Antelo llevó el cuchillo, me acuerdo. Y usted trabajaba en Telemax en aquel entonces con Amida Bernal, era camarógrafo, Pepe Victorín. Así es, Paquito, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pero bueno, sabía que era un maratón, dije, a cualquier hora puedo llegar. Claro. Me voy desocupando ahorita del sindicato. Sí. Y con gusto estoy aquí. Efectivamente, yo también ya tengo 31 años ahí en Telemax. Sí. Voy ahora en enero por los 32 años también ahí en la televisora. Sí. Pronto. Y sí, recuerdo, obviamente, tus inicios ahí en Telemax. Sí. Por supuesto, eras un bebé. todavía. No, pues todos crecimos, sí, ¿no? Telemax es una escuela para muchos. Sí.
Ahí aprendemos, nos dejan ser, como lo decimos ahí. Sí, normalmente nos dejan ser, nos desarrollamos, crecemos. Y unos se quedan, otros se van, otros regresan. Sí, sí. Así nos pasa a muchos. Sí, sí. Pero yo creo que el éxito te lo da la televisora. Obviamente el talento lo tienen ustedes, ¿sí? Pero la televisora nos sirve de un vínculo de proyección. Así es. Sí. Y nos ha servido mucho Telemax. Ahorita con Daniel Hidalgo en la dirección, pues nos ha dado mucha oportunidad a muchos talentos, sí, claro, nuevos, jóvenes y también no tan jóvenes, ¿no? Claro. Que permanecen como tú con un programa de televisión. Sí. Que cuánta gente, agradezco mucho. ¿Cuánta gente quisiera tener un programa de televisión mínimo de media hora? No lo tiene. Y gracias por la anuencia. Tú eres un privilegiado. Sí. Tú eres un privilegiado, Paquito, desde que sigues ahí en Telemax. Pues eres de casa, te claro, queremos mucho. Y lo digo muy sinceramente, tú lo sabes, el cariño de muchos compañeros, trabajadores que te hemos visto pues nacer, crecer y desarrollarte, ¿no? Sí. Y nos da mucho gusto que permanezcas en el gusto del público. Gracias. Tú sabes que ahorita muchos de los canales de televisión, y no hablo nada más de aquí de Sonora, no le apuestan mucho a la niñez, pues, no, al entretenimiento. Se han acabado ese tipo de programas que antes los había, incluso en claro, Telemax, en Canal 12 y en otros programas, en otros canales como el mismo Televisa a nivel nacional. Entonces han quitado ese tipo de programas, ojalá que vuelvan muy pronto, ahora el próximo año, con proyectos nuevos que inician cada año las televisoras, que vuelvan esos programas de para los niños. Hace pues, falta, ¿no? De mucho de aprendizaje, de entretenimiento, de diversión. Y obviamente talentos como tú no pueden quedar fuera. Gracias. Ahorita estás dentro de tu programa, obviamente como todos lo tienes que hacer mejor cada claro, vez. Qué bien, ya te veo un estudio muy bueno, algo diferente. Lo comentaba en la mañana, y felicidades a los compañeros de Telemax, que en la mañana les dimos reconocimientos, sí, ahí, por su trayectoria, por su mismo trabajo. Y lo comentaba porque esto va unado mucho a las redes sociales. Las televisoras o las radios, no podemos pelearnos con las redes sociales. Claro. Las redes sociales llegaron, se quedaron y obviamente nos comieron un trozo del pastel. Sí. Si antes vendíamos todo el pastel, hoy vendemos un 70%. Así es. Porque las redes sociales nos han quitado un 30%. Así es. Entonces ahorita es una alianza la que tenemos que hacer, y la estamos haciendo. La estamos haciendo de recuperar ese 30% teniendo nuestras propias redes sociales nosotros también. Ahorita vamos muy de la mano, y tú lo sabes, sí, y tú estás aquí ahorita en una red social. Sí. Cuando hace 30 años, 25 años, pues no la sabía. No, hombre. Entonces nada más era la televisión o era la radio, pero no había la red social donde puedes llegar a mucha más gente. Así es. Hoy tienes esa oportunidad, disfrútelo, vívelo, gózalo, sí, diviértete. Sí. Y gana también, ¿no? Porque sí, se vende. Claro. Es la conjunción, sí, hay que venderlo, sí, sí, porque también cuesta. Así es. Por sí, supuesto, o sea, la tecnología, la innovación, la creatividad, pues cuesta, ¿no? Claro. Tu equipo de trabajo que tienes aquí también, pues obviamente, sí, mínimo para el camión, para el Uber, para el taxi, la gasolina. Para la gasolina, sí, y para comer, por todo, supuesto. Todo, sí, 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 claro. Entonces, bueno, hay que tener un plan de vida. Así es. Un plan de vida. ¿Qué tienes ahorita? Yo te felicito por este estudio que estás desarrollando en la tecnología, en la innovación, en el croma, todo esto, pues muy bonito. Pues qué bueno, no es nada más el iniciar, sino el permanecer. Y ahí está la diferencia. Así cualquiera es. Podemos iniciar un negocio, cualquiera podemos lanzar el primer disco y ahí nos quedamos. Claro. Pero hay que, obviamente, fortalecerse, desarrollarse y la permanencia. Así la es. La permanencia que debemos de tener, y como te digo, con un buen equipo de trabajo. Así es. Entonces, pues felicidades, Paquito. Gracias. De verdad, no es fácil llegar a 31 años. Muchos se quedan en el camino por sí, diferentes maneras. Porque encontraron otro trabajo. Porque se nos fueron al cielo. Sí. Como ha habido. Ya conozco a Juanito, lo así recuerdo es, muy bien. Ya vimos un sketch hace ratito aquí, precisamente. Ah, okay. Lo recuerdo. Y bueno, unos se enferman, no pueden seguir desarrollando. Uh-huh. Pasan miles de cosas. Sí. Qué importante y qué bueno. Y hay que darle gracias a Dios de que tú tienes salud. Gracias a Dios, sí. Que sigues teniendo los amigos. Tú tienes un carisma muy especial. Ah, gracias. Y eso lo tienes o lo tenemos que tener mucha gente. Si no, más tú, pues como payaso, ¿no? O sí, sea, pues tienes que tener un carisma. Sí. Tú lo sabes, si no tienes ese carisma, no embonas pues con la gente, pues. Así es.
Entonces, has sabido desarrollarte, embonar con la gente, tener esa retroalimentación, porque una cosa, y que yo lo digo, no nada más aquí en ti, las redes, sino con los amigos, la humildad que tú tienes, Paquito. Ah, no, gracias. Esa humildad es muy importante conservarla, porque tú lo sabes, los medios de comunicación, la radio, la televisión, ahora las redes sociales, pues te suben a un ladrillito, ¿no? Luego, sí. Pues hay que saber bajarse ese ladrillo. Por supuesto que eres muy bonito y que te conozcan en la calle, que te digan, pero hay que tener los pies muy firmes en, sí, la tierra. Yo creo que tú has conservado esos pies firmes en la tierra. Te hemos visto crecer como te digo en Telemax, te he visto tu humildad que te caracteriza. Tiempos buenos, tiempos malos, como todos los tenemos en la trayectoria. Pero yo creo que el saldo es muy positivo. Sí, claro. El saldo que tú has logrado en la permanencia con el público, con los niños, cuántas generaciones has sido sus piñatas, sí, por ejemplo, sí, sí. Y hoy ya están grandes, o sea, sí, 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 o sea, bueno, qué bonito casados, se siente, ya. Unos ya casados con nietos, ahora vas a ver con a los nietos, hijos, con los hijos de los compañeros que un día fueron a verte o que estuviesen sus piñatas, sí. Bueno, eso es lo bonito de esto. Así es. Y te felicito sinceramente por este logro que has tenido y que sigues teniendo y que lo vas a seguir teniendo, porque además tienes buenos amigos como un gracias, servidor, gracias, muy amable, como la organización que yo represento, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, uh-huh, y Telecomunicaciones, el STIR, uh-huh, como tienes a Telemax también y como tienes a muchos compañeros de radio, sí, del periódico, que yo lo he visto, pues yo lo he constatado, sí, y es por eso que estamos aquí, porque claro, creemos en ti, tenemos la confianza, tienes la credibilidad, por supuesto, de nosotros y de mucha gente. Por eso estamos aquí, por eso vino Jacqueline Alcalá, por eso vino Rubén Ruiz, por eso Dora, ¿quién más vino? Dora Acuña, Federico Yan. Federico Yan, pues imagínate, Manuel Borbón, mucha gente. Pues, Sol que Norteño. El Sol Norteño, ¿no? Sí. Y así son, o sea, somos, sí, los compañeros que de una u otra manera tenemos que apoyarnos entre nosotros. Así es. Si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? Pues sí. Pero bueno, eso se gana día a día. Así es. Con una disciplina. Sí. Muy importante, y como te digo, con esa humildad que te caracteriza a ti. Oh, muchas gracias por esas palabras que me fortalecen mucho, sí, y yo seguiré con el Forbes por encontrarme gente, pues así, como estamos, así, positivos, así, nuestro amigo Norman Urías, que está por allá en la producción, Norman Urías, Norman, allá está, y Yadir, muchas gracias, Norman Urías, que iniciamos con ese proyecto que ya tenemos, 3 o 4 meses son, Norman, ¿eh? Tres meses que tenemos con este Talento Sonora presentando, muchas gracias, y pues a gente. Un equipazo con Norman, ¿eh? Así es, sí, muy profesional. Felicidades, Norman, de verdad, ¿eh? Qué bueno. También quiero saludar a una amiga nuestra. Ok. A la Lina. Ah, sí, sí, sí. Para decir las sonrisitas, ¿no? Sí, claro. Hace rato que no la veo. Ajá. Le mando un abrazo, un saludo. De hecho, yo te sigo en las transmisiones y te he visto con ella, ¿no? Sí, claro que sí, hacemos transmisiones. De hecho, ya presentamos unos sketches donde sale ella y Juanito y yo. Ah, perfecto. Sí, me recuerdo del Juanito, sí, de Lina, y de ti, por supuesto, ¿no? Gracias. Payasitos que han trascendido en el gusto del público, ¿no? Mosillense, sonorense y obviamente mexicano. Ah, sí, no, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias, Pepe Victorín, por esa asistencia aquí, por esa presencia, y pues al productor también, a Germán Puyol. Sí, muy bien, anda malito de la garganta. Anda malito Germán, yo le mando un saludo a Germán, que se restablezca, ¿cierto? Sí. Anda malito, pero es muy fuerte, sí, es muy fuerte, muy creativo, uh-huh, y yo sé que fue una de las personas que también tuvo que ver mucho en tu desarrollo, claro, profesional, sí, por sí, supuesto, sí, en la cuestión aquí del video, ¿no? Sí. De los programas de televisión. Así es, todo. Que no es fácil. Aprender. Como te digo, realizar un programa de televisión, hay muchas cosas detrás de. Sí. Ya lo bonito es cuando lo estás viendo ahí en la pantalla. Sentadito. ¿No? Pero todo lo que hiciste atrás de, mucha gente no lo ve. Y te cuesta, por supuesto. Ajá. Te cuesta tiempo y te cuesta dinero. Así es. Y sí, te cuesta mucha gente sentida también. Ah, sí, exactamente, sí, lo sabes. Porque no me incluiste, ya sí, sabes, ¿no? Pero bueno, sí, para todos. Sí, para todo. Y siempre hay que hacer las cosas con amor. Cuando se hacen las cosas con amor y que sigue uno su instinto de lo que nos gusta, nos vivimos más a gusto y nos rodeamos de gente positiva. Así es, por eso te digo que la gente te quiere, te gracias, aprecia mucho. Y qué bueno que han compartido contigo este día, sí, en tus cumpleaños número 31. Gracias. Como payasito.
Imagínate, iniciaste a los 10 años, ¿qué? A los 21, ya voy a cumplir 52, 53 me voy a aventar. Y me siento, mire, como 21 años, todavía subo y bajo el Cerro del Bachoco. ¿Vos sos más chiquito que tú? Sí, 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 ¿verdad? No, ay, más o menos andamos. Pregunta de la Lina. Sí, la Lina debe saber, nuestra amiga Rosalina Chan Fernández. Ay, Jacqueline. Sí. Yo sé que eres el fans número uno de la Jacqueline. Sí. Yo soy el segundo. Sí, es más, usted no, también el primero, sí, no, sí. No, no, mucho claro gusto, que sí. No me tocó verla ahorita, uh-huh. La fui a ver ayer en el Porfirio. Estuve en Porfirio, el, sí. Viernes, ¿eh? El viernes, sí, el viernes 15 y cantó. Pero yo sé que siempre ahí andas con ella, claro. Y qué bueno, es lo bonito, pues ayudarnos, porque quiero así como con Claudia Nevares también aquí, que hacía rato que no la veía, pero sí la he escuchado. Sí, ¿no? Sí. Ahorita va a cantar. Mucho gusto verla ya después de tantos tiempos. No, de... Estamos igualitos, ya te dije. Igualitos, digo, tanto tiempo, tantos años. Ajá. Creo que como unos 15. Sí, sí. Y coincidir. Claro, esa es la palabra, coincidir. Y volvemos a coincidir. Mira, somos los mismos. Sí. Es lo que yo les digo a mis compañeros de los medios de comunicación, sí, de radio, de prensa, de televisión. Somos los mismos, damos vuelta nada más, pues. ¿Sí? No sabemos en qué momento de la vida nos vamos a volver a juntar. Por eso hay que apoyarnos siempre, hay que ayudarnos entre nosotros mismos. Igual que los músicos. Hoy estás en un grupo, mañana estás en otro. Pero ¿por qué? Porque es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta hacer, pues. Entonces, pues hay que apoyarnos, pues no hay que meternos el pie. Porque no sabes el día de mañana dónde te voy a topar, dónde te me vas a topar, ¿no? Exactamente, sí. Y lo hemos visto aquí en la vida, ¿no? Entonces, ese apoyo que siempre debemos de tener debe de ser muy sincero. Así es. Las cosas o las diferencias que haya, hay que platicarlas. Platicarlas, sí. Pero nunca perder la comunicación. Así es. Y felicidades, Claudia. Gracias, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Ya te lo dije hace ratito, me da mucho gusto volver a ver a mis compañeros cuando yo me iniciaba, tres fueron mis músicos, no va a ser más jovencito, no. Y sí, tengo 47 años, los cumplo el 27. Ay, muchachos, no tienen trabajo. ¿Y dónde estás ahorita? Vamos llegando de, ya está en mi equipo de trabajo, no es mi publirrelacionista. A ver, te voy a dejar hablar. Pues fíjate, venimos llegando de una gira que se estuvo realizando en Tijuana y en Mexicali, una gira promocional, porque se vienen nuevos videos de Claudia, se viene nuevo disco, se vienen muchas sorpresas este año, viene recargada la patrona. Perfecto. Y va un poquito más recargada, voy a estar en enero, tanto tamalito. Sí, hay que comer, ¿no? No, sí. Obviamente yo sé que son sacrificios que se tienen que hacer. Sí. Ustedes saben, yo he visto cómo lo, bueno, la industria de la música, los cultureros, batallan mucho. Sí, sí. Y todos, también la industria de la radio y la televisión, se batalla, ¿no? Sí. Pero veo cómo ustedes también ahí pican piedra, se cierran puertas, se les abre, o mínimo una ventana, y ahí, por ahí hay que colarse. Sí, pero siempre tienen que estar, obviamente, con el ánimo, ¿sí? De salir adelante. No decaer. Claro, pues, seguir. Porque como te digo, la permanencia es lo más importante. Así momentos buenos los hay, momentos que de repente estamos en el suelo y no sabemos dónde estamos. Los mismos amigos nos sacan, ¿no? Con esa vitalidad. Tengo mucho que agradecerle a Rubén Ruiz por todo el apoyo que me ha dado. Mi a compadre, Cristian, un saludo para mi compadre. A Cristian Durán. Sí, también. Pues buen amigo. Pues es mi primo, pobre de que no me decís. Sí, pobre. Qué bueno, ahora es ya subdirector de Televisa. Ya ha crecido mucho. Ya ves, un productor muy bueno, muy creativo, Cristian. Él me hizo. Qué bueno que le dieron la oportunidad ahorita. Sí, es un. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo recibí en. No, dímelo ahorita. Y yo le puse Cristian. ¿Ah, sí? Sí, la que eligió. ¿Cómo se llama? Se llama. Ah, bueno. Me vas a matar. Se llama Cristian Guadalupe Durán Leal. Mi nombre real es Claudia Lostuno Leal. Ah. Mi mamá y su mamá son hermanas. ¿Y de dónde sacas el Nevares? De un novio que tenía. Ay, qué buena historia esa. Acuérdate, Víctor, que no nos dejaban, en aquel entonces en la ANDA, nos pedían un nombre comercial. Artista. Entonces, Claudia Lostaunau, ¿no? Porque está muy largo y muy difícil. Y búscate uno y que me ponían que Claudia López y que no me gusta. Y que eso, no, tampoco me gusta. Y va el galán que está ahí. ¿Y cómo te llamas? Pues ya dijo, tadán, Nevares. Y luego, yo conozco un Nevares, ¿no será ese? No, es de Chihuahua. De repente mi amigo aquí. Sí. ¿Cómo se escuchaba Claudia Nevares? Claro. Yo no decía que por un pariente, porque cuando me casé querían que me pusieran el nombre en mi primer matrimonio. En el segundo, se dice, me reveló.
mi segundo esposo quería que me pusiera su apellido, pero pues no. ¿Cuál era? Chacón. No iba a chocar. No, pues ya me divorcié, no, qué bueno que no me lo cambié. Ay, ya, o sea, ¿y dónde va? Si la Nevada. ¿Y ahorita cómo se apellida? Claudia Nevares, ya sí. El tercero, digo yo. No, 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 gracias a Dios, no. No, no, no. Ahorita estamos trabajando. Ahorita me voy a casar con los apellidos de todo mi público. Qué bueno, es el mejor. Sí, el que nunca te va a abandonar. El que nunca te va a hacer sufrir. Exactamente. ¿Sí? Ya lo aprendí. El que nunca te va a mentir. Como eso. ¿Ah? Sí. Sí, es, no, sí. Qué bueno, qué bueno. Es lo mejor. Bueno. Felicidades. Gracias. De verdad, Paquito. No, gracias por haber venido a estar en este momento, Pepe Victorín, y a toda la gente. ¿Y alguna canción que quieren escuchar? Muchachos, ahora sí están tocando mucho, ¿no? Sol Norteño, una canción, pero. Pues también aquí con Carmen Yepes. Es muy facebookera, ¿eh? Sí, lo he visto ahí. Le encantan los medios de comunicación. Felicidades, te he visto también. ¿Le gusta la locución? Ah, okay. Sí, ahorita estamos en la 106.3 FM, es una radio cultural del señor Benjamín. Radio Sol, con nuestro amigo Benjamín Oseguera y Víctor Ortega. ¿Te acuerdas de Víctor Ortega? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te mando un saludo. Ándale, ahí inicié yo, fue mi primer productor, Víctor Ortega. Mi jefe, por supuesto, y que lo quiero mucho, y le mando un saludo a Víctor. Y ahora está en Radio Sola, está de productor ahí. Muchas felicidades para él. Y al Sheriff Gordon, ¿te acuerdas del Sheriff? Ah, claro. Sí. También se acaba de restablecer ahorita, pasó por un problemita de salud. Ah, okay. También le mandamos un saludo al Sheriff Gordon, que también es muy facebooker. No, muy bien. Claro. Hay que estar al día. Está revolucionando todo esto. Claro, no, sí. Pues qué bueno, me da mucho gusto y hay que trabajar, Carmen Yepes se le ve que tiene una energía así muy buena y mi hijita, siempre para arriba, nunca para abajo así. Claro, ¿no? Pues sí, seguirle. Pues muchas felicidades, Dios los bendiga. Gracias. A todos ustedes, las mejores bendiciones. Gracias. Para Claudia, Carmen, para ti Paquito, muchas para tu gracias. Familia, muy amable. Para los compañeros de Sol y a todos los amigos de Paquito Chapoy. Gracias. Y los dejamos con Sonora Querida, vamos. Sí, a ver, vamos a ver. ¿No? Sí, no se saben todas, son norteño. A ver. Ay, ay, ay. Extraño tu suelo y
Qué buena canción representativa de nuestro estado. Imagínense esa canción que escucha la gente cuando estamos por allá. Ah, gracias. Que escucha la gente. Ay, perdón, sí, es que no aquí, lo traigo enchufado también. Gracias. La gente que escucha esa canción, la gente que está en Arizona, la gente que se encuentra fuera de nuestro estado y escucha esa canción, ¿cómo se debe sentir, no? A bailar y todo. Pues yo les agradezco mucho, muchachos, el haber estado con nosotros. Sé que tienen compromisos y y pues ahí están los teléfonos saliendo para que los contraten y el haber estado en este día tan especial conmigo. Muchas, pero muchas gracias. Muchas felicidades. Perdón, vamos, está Matías. Sí. No, muchas gracias, don Kiko. Gracias y que sigan los éxitos con ustedes también, amigo Perales. Muchas felicidades por tu 31 aniversario. Y gracias por la invitación que nos hiciste. No. Estamos contigo, ya sabes. Y luego cantar los demás también, ¿no? Sí. Ahí estamos contigo, ya sabes. Así es, no, pues muchas gracias, saludos a su familia, a todos. Felicidades, aquí estoy. Aquí estaremos de vuelta. Con el favor de Dios, ya saben que sí, ¿eh? Que sigan muchos éxitos. Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues un saludito a mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Ogla Berenice. ¿Dónde está? Está en Guamúchil. En Guamúchil, hasta allá. Es un segundo. ¿Sí? Y un amigo, Mayo. Ándele, muy bien. Pues para todos ustedes, muchos saluditos. Saluditos, ¿sí? Para Javier Salazar, extolerado. Ah, el extolerado. Ah, muy bien. Un saludote para él, claro. Sí. Toda la gente del Valle en Palma y Guaymas, un saludo para ellos. Así es, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias y vamos a continuar aquí nosotros con ese maratón de Facebook y luego ahora, ¿qué les parece? Vamos a ver un sketch que hemos grabado cuando éramos chamacones, nuestra amiga, otro sketch, nuestra amiga Sondecitas y nuestro amigo Juanito, para descanse también, y bueno, de grandes amigos también que tengo dentro de la farándula artística aquí, y a todos, pues ya ven, han estado muchos invitados aquí, gracias Pepe por venir aquí, gracias Claudia Nelares. Con mucho gusto estamos aquí acompañándote. Gracias. Ahorita me voy a robar un ratito. ¿Sí me acompañan una? Ah, bueno, perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, mientras ponemos este sketch, vamos a ver cuál canción nos va a cantar Claudia Nevares con nuestros amigos de Sol Norteño. Adelante, por favor. Ay, hermana, ay, ay, ay. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? No veo a nadie. ¿Quién me va a ayudar y tanta hambre que traigo? A ver, ¿a quién? Y no hay nadie que venga y me... ¡Ay! ¡Ay, sonrisitas! ¡Ay, si te acuerdas de mí! Sí, do, re, mi, la tercera nota musical, ¿no es? ¡No! ¿Tú eres? Ricky Martin. No, que Ricky Martin, ¿te pareces al Paquito Chapoy? ¡Ah, pues ese soy, pero estoy disimulando! ¿A poco? Sí, estoy disimulando. ¿Y disfrazado? ¿De qué? De lo que sea. ¡Ah, qué bueno! Sí, te queda muy bien. Oye, ¿para qué es el carrito? Pues es que ando paseando. Ah. ¿Y tú qué? Ay, fíjate que tengo un problema muy grande. ¿Y te puedo ayudar en algo? Pues no, ¡ay, sí! Claro que sí, ¿sabes escribir? Sí, pero a mano. Pues claro que a mano, ni modo, que a máquina. No tengo máquina. Ah, bueno. Oye, es que yo tengo la letra muy fea y necesito mandarle una carta. No, si todo va con lo que es uno. Ay, pues mira, te diré a cómo quedaste ahora. No creo que te salga la letra muy bonita. Mira, ven, siéntate aquí. Ahí. Mira, lo que pasa es que la otra vez vino mi prima Beba de allá, de donde vive, de su casa para allá. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Que sí? ¡Ah, qué bueno! Entonces, le tengo que mandar una carta para mandarle este panecito y esta agüita. Qué bonita, sí, entonces, sí. Como no tengo buena letra, ¿traes una pluma o un lápiz? No, no traigo. Bueno, entonces te voy a prestar mi lápiz. Ah, bueno. Entonces, le tengo que escribir. Entonces, le tengo que mandar este panecito y esta agüita. Uh-huh. Entonces, mira, yo te voy a dictar la carta. Y ¿Tú me dictas? Sí, sí, yo te dicto. Pero haz la carta bonita, ¿eh? Ah, bueno, muy bonita. Bueno, bueno, a ver, ¿cómo le empiezo? ¿Cómo se empieza una carta? Ah, sí. Se empieza escribiendo. Hermosillo, Sonora. A tantos y tantos de 1900, tantos en ¿Y luego qué más sigue? Ah, sí. Querida Genoveva.
querida Genoveva. ¡Ay, oye, no, espérate! Genoveva no, porque está muy largote. Mejor así, bueno, como le gusta que le digan a ella. Le gusta que le digan Beba. ¿De qué te ríes? De Beba. ¿Por qué? Porque le dicen Beba. Pues sí, pero no Beba de Beba, sino Beba, así. ¡Ay, tú! Ah, bueno, bueno. Muy bien, tú díctame. Bueno, no me vayas a distraer mucho porque luego se me pierde la concentrancia. Querida Beba. Querida Beba. Coma. Ah, no, eran dos puntos. Dos puntos. Querida Beba. Querida Beba. Aquí te mando, coma, lo que me comí el otro día en tu casa. Coma. Beba. Quiero que sepas que estoy arrepentida de que me enojé contigo la otra vez. Coma. Beba. Es que me dio coraje que tenía hambre y no hacías la comida. Coma. Más despacito, por favor. Coma. Beba. Pero ya quiero que me perdones y te mando a cambio este pan y esta agua. Coma. Beba. Quiero que sepas que... ¿Qué más le digo? Más despacito, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Coma! ¡Beba! ¡Ay, viene la fiesta de 15 años de tu prima, la Lupe! ¡Coma! ¡Beba! ¡Coma! Quiero que te traigas el vestido azul igual que el que tengo yo para parecer dama. ¡Coma! ¡Beba! ¡Coma! ¡También te traes a tu primo, aquel güerote! ¿Te acuerdas? ¡Coma! ¡Beba! ¡Para que baile conmigo el vals! Yo voy ensayando. Coma, Beba, ¿también te traes? ¿Qué más te puedo pedir? Ah, ¿qué más sí te puedo pedir? El más despacito, porque está nomás coma y Beba. Ya, coma y Beba. No me interrumpas, ya es lo que te estoy diciendo. Beba, coma, te traigo el rímel de las pestañas al gel de colores. Coma, Beba, salúdame mucho a mi tía. Coma, Beba, me saludas a tu novio. Coma, Beba, también, ay, la zapatilla morada para el vestido rojo. Sí, coma, Beba, es muy bonita combinación. Oye, sonrisita, ya, se acabó la coma y la Beba. ¿Cómo que se acabó? Pues sí, me dices que estaba muy rápido, que coma, que beba. ¿Qué hiciste? Pues me decías coma y luego beba. Oye, ¿y el pan? ¿Cuál pan? El que estaba aquí, ahí. Es que tú me decías coma y yo me lo comí. ¿Qué? ¡No, Paquito! ¿Qué no ves que era venganza con la Beba? ¡Le puse pulga! ¿Al pan? ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Y al agua! Ay, por eso tenían que ir juntos. Ay, sí, pero ahora mejor me voy junto al baño. Oye, Paquito, me tienes que pagar el pan. ¡No! ¡No gasté la pulga! ¡No, mejor me voy al baño! ¡No, que va! ¡Así que nada más! ¡Espérame! Mi gusto es y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es el amarte, jovencito. Topen eso que al cabo mi gusto es. Pero chiquitito, yo daré seguir amando, mi gusto es. Pero papacito, yo daré seguir los pasos a donde esté. Aunque me den de balazo, tope de eso que al cabo mi gusto es. ¡Ay!
Muchas felicidades, Paquito. Muchas felicidades, Jan. Pero papacito, ya debe seguir amando, mi gusto es. Pero jovencito, ya debe seguir los pasos a donde esté. La patrona, qué bárbaro. Con el conjunto de base, son norteños, no, si se va a cantar otra usted. A ver, sí, así, bueno, muy bien. Entonces, aviéntense otra, la que ustedes quieran. A ver, Pepe, ¿cuál canción le gusta a usted? A ver. La yequecita, sí. ¿Te acuerdas de Aunque tengas razón? Yo te saco del tema. Te saco de la vena. Ah, sí. Algo así. O tocamos la yaquecita en lo que yo pienso y ya les digo. Ah, que así agarro aire y tomo agua. Ah, ¿para qué me diste pizza, sí, pues? La pizza, sí, sí. Dice, no. No se les olvide. Miren, a ratito viene el conjunto La Duda también. Viene Daniel, oh. Daniel Flores. El Daniel Flores estará con nosotros, sí. Y más artistas, ¿no? Así que hay que aprovechar. Parece también que hay una sorpresilla por ahí, pero no voy a abrir la boca porque... No, ¿qué te parece? Mira, si a la gente que comparta más esta página Talento Sonora le vamos a regalar, vamos a la persona que comparta, a ver tú, Claudia, a ver. A la persona que comparta más veces Talento de Sonora la página, se le regala una cena para 3 personas en taquería Los Ochoa, que está por la Reforma y Otón Almada. En la taquería Los Ochoa los espera porque qué rico, ya fuimos a comer ahí. Sí. Nos llevó nuestro amigo Octavio Barragán. Vidente Octavio, te estamos esperando. Sí, hombre, qué bárbaro, Octavio, que le encanta también mucho la música y muy trabajador. Entonces, la persona que comparta más Talento de Sonora, hay 3. ¿Cuántos? Son 2. Premios para 3 personas. Mira nada más, qué bueno. Así que ahí en Talento Sonora nos vamos a dar cuenta quién está comparte y comparte. Correcto. Y le tocará la mejor parte de todo, de taquería a Los Ocho. Así es, sí. A lo mejor hasta ya los vemos. Sí, claro que sí. Sol Norteño, la yaquecita, gracias. Ahorita vuelve nuestra amiga Claudia. ¡Échale! Yeah.
bárbaro fiesta con Sol Norteño, muchachos. Pues Claudia dice, ¿cuál canto? ¿Cuál canto? Se sabe tantas canciones. ¿Cuál se pueden acompañar, eh? Ahorita viene... Celosa, ah, esa está muy bonita. Sí, besos y copas. Sí, gracias a todos por estar en esa transmisión, a toda la gente. Ya llegó Lupita López y Andrea. Gracias, Lupita, gracias por venir. Gracias, Lupita y Andrea, a esta celebración de mis 31 años. A Jen Miracle, también a todos los que han estado en la mañana. Muchas gracias. Y, sí. Pásele para acá. ¿Cuál? No. A ver, es ponerse de acuerdo. ¿Cuál siguéis? ¿Cuál quedamos, corazones? Besos y copas. ¡Ándele! Dele like a la página, por favor, ¿sí? Y dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que ti. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, ya todo terminó. Prefieres andar en las cantinas, tomar con tus amigos y ahogar la decepción, pues todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, y esto es lo que resulta de la desilusión. Por ejemplo, que a tu alma no la olvidas, que te arrastro a la vida y hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un ser honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. ¡Ay! Comprendo, no tienes tú la culpa, y esto es lo que resulta de la desilusión. Pobre, pero que a tu alma no la olvida, que te arrastro a la vida y hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un ser honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Gracias, muchachos. Qué chica está más cantadora, pero qué bárbaro, chica. Oye, pues de cuántas naciones estamos aquí, tengo un venezolano, un argentino. Y a veces soy mexicano. Ah, no. Sí. Oh, no, Claudia Nevari, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchachos, ahora sí, muchas gracias, porque yo me lo puedo quedar todo el día, pero sé que tienen que trabajito que hacer, gracias, Claudia. Yo me quedo de todas maneras. Sí, yo los despido, y vamos a ver una cumbia del elote que he grabado con nuestro amigo Daniel. Daniel, la cumbia del elote es una canción que yo compuse, sí. Quiero que la vean, por favor, con nuestro amigo Daniel Flores, y pues yo la compuse porque compongo y descompongo cantando. Sí. Muchachos, muchas bendiciones para ustedes. Gracias y feliz Navidad por acompañarme en este día tan especial, tan bonito. Vamos con la cumbia del elote y al ratito no se les olvide, viene el conjunto La Duda y Daniel Flores y más cantantes. Ah, bueno, la cumbia del elote para ustedes.
Estados Unidos, Estados Unidos no se queda atrás. Costa Rica, Chile, Brasil y Paraguay, España, Argentina, Dominicana, Puerto Rico y mi México. Quiero bailar la cumbia del elote, yo quiero bailar la cumbia del elote, yo quiero bailar la cumbia del elote, yo quiero bailar la cumbia del elote. Lo bailo aquí, lo bailo allá, lo bailo aquí, lo bailo allá. Baracum, 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 bamba, baracum, 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 bamba. Lo bailo yo, lo bailas tú, lo bailo yo, lo bailas tú. Lo bailan en Colombia, Venezuela y Perú, latinoamericanos también lo gozan. Estados Unidos no se queda atrás, Costa Rica, Chile, Brasil y Paraguay, España, Argentina, Dominicana, Puerto Rico y México. Lo bailan en Colombia, Venezuela y Perú, latinoamericanos también lo gozan. Estados Unidos no se queda atrás, Costa Rica, Chile, Brasil y Paraguay, España, Argentina, Dominicana, Puerto Rico y México. Latinoamericanos también lo gozan. Estados Unidos no se queda atrás, Costa Rica, Chile, Brasil y Paraguay, España, Argentina, Dominicana, Puerto Rico y mi México. Nos encontrábamos reunidos en la casa de una amiga para hacer nuestras tareas que nos dejaron en la escuela. Cuando de pronto escuchamos mucha bulla en la calle, nos asomamos para ver qué era lo que ahí pasaba. Y grande fue nuestra sorpresa al mirar que todo el rock, 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 rock and roll, rock, rock, rock and roll. Bailes de rock, bailes de rock. Nos encontrábamos reunidos en la casa de una amiga para hacer nuestras tareas que nos dejaron en la escuela. Cuando de pronto escuchamos mucha bulla en la calle y nos salimos a la calle y nos unimos a la gente para sentirnos muy felices al bailar también el rock. Muy felices al compás del rock. Rock,